jurídicas en el que tendrá lugar por segunda ocasión en esta sede una sesión más del Seminario Permanente de Análisis de la Justicia Electoral en México. Como ustedes saben, esta es una actividad académica organizada por tres instituciones ya desde hace varios meses, por Estrategia Electoral, por el CIDE y por este Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero la participación es de múltiples instituciones académicas, no nada más de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y del propio CIDE, sino que también participan de manera muy activa y de hecho ha tenido lugar en sus sedes algunas sesiones de este seminario en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en la UP y en la Ibero de Santa Fe. Debemos decir también, y esto es algo que distingue a este seminario, que le da creo que parte de su personalidad, que también participan de manera activa en el seminario integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A las sesiones de reflexión en torno a las decisiones jurisdiccionales se convoca y se invita ya sea a los secretarios de estudio y cuenta involucrados en la elaboración de los proyectos de sentencia, sino también a las y los magistrados, y hasta donde tengo entendido, hasta el día de hoy ha participado, de hecho de manera activa, el magistrado Reyes Rodríguez en alguna de las sesiones, pero bueno, la invitación es en general. Quiero agradecer que estén el día de hoy con nosotros aquí a María Marván, que es coordinadora del área electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que además, bueno, pues es coordinadora de esta actividad. Me da mucho gusto también que esté por acá Arturo, muchas gracias por estar por acá, Estrategia Electoral, que es de las instituciones convocantes, y en esta ocasión nos enorgullece y nos engalana con su presencia representando al CIDE, Saúl López Noriega. Saúl, en verdad, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por ser coordinador también de esta actividad y gracias por ser uno de los impulsores de esta iniciativa junto con nosotros. Debo decir que Saúl es además un colaborador, ni yo me gusta decir, es parte del claustro ampliado de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, es nuestro autor, incluso coordinador de un libro sobre esta temática, el de la injusticia electoral a examen, y ahora nos ha enviado otro manuscrito para otra publicación que nos dará mucho gusto hacer con él. Así que gracias, pues me da mucho gusto. Y por supuesto a Mauricio del Toro, quien también de muchas maneras, en muchas etapas de su vida académica y profesional, ha sido asiduo participante en actividades del Instituto. Gracias, Mauricio, por estar el día de hoy. Y finalmente, aunque no por último, pues a la doctora Guadalupe Salmorán, que es también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también adscrita de manera muy activa y muy productiva al área de Derecho Electoral. Guadalupe, gracias también por estar acá con nosotros y sobre todo gracias a ustedes. Yo no los entretendré más porque lo que importa es el análisis de la sentencia que se realizará el día de hoy, pero en verdad solamente quiero subrayar la importancia de que esta actividad se lleve a cabo. Hace algunos días, 3, 4 días, ya no sé, a mí las semanas se me van volando, el lunes me parece, estuvieron en esta misma sala de manera conjunta, dialogando, el presidente del Instituto Nacional Electoral, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tres de los magistrados, el magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Reyes Rodríguez y el magistrado Indalfer Infante. Fue un evento de enorme relevancia para el Instituto de Investigaciones Jurídicas porque, si bien tenía como objeto principal la presentación de una nueva etapa de la revista de justicia electoral del tribunal, permitió también que los presidentes de las dos instituciones y los magistrados hicieran una reflexión sobre la relevancia de la relación entre las instituciones, en este caso electorales, y la academia. Y sobre todo que advirtieran cuáles son algunas de las líneas que cruzan esa relación. En primer lugar, la necesidad de la colaboración constructiva. La universidad debe contribuir en la medida de sus posibilidades a fortalecer la institucionalidad del país y en este caso una institucionalidad que está sometida a una prueba muy relevante este año. Pero por el otro lado, el carácter inevitablemente crítico de la visión universitaria hacia las decisiones de las autoridades. Una crítica que es necesaria, que es sana y que acompaña a las decisiones construyendo también un contexto de reflexión en torno a las mismas. Esto no quiere decir que la posición
La universidad debe ser intransigente y debe de ser, digamos, preconcebida como una posición crítica que supondría una suerte de prejuicio ante las decisiones de las autoridades. Para nada. Quiere decir que debe de mirar con apertura, debe reconocer cuando las cosas se hacen bien, pero debe poner particular énfasis en aquellos puntos que, a la juicio de los académicos, son criticables y son cuestionables. De esa manera contribuyen al fortalecimiento de las decisiones de las autoridades. Y eso también permite que las propias autoridades, sus integrantes, miren con una mirada también crítica e inquisitiva las decisiones de la academia, lo cual es muy sano para la academia, porque a veces el mirador, desde esta perspectiva, pierde de vista algunas particularidades, algunas cuestiones que son relevantes y que probablemente son las que determinaron una decisión concreta. Entonces, esta relación es una relación compleja, a nadie le gusta que lo critiquen, pero al mismo tiempo es una relación necesaria y creo que es una relación constructiva y es una relación que hemos sabido mantener con mucho respeto y con mucha responsabilidad vigente y así será en los próximos meses muy estrecha. Entonces, pues este es un espacio abierto a eso, a la reflexión académica rigurosa sobre decisiones de relevancia para nuestro país. Sin más, les dejo la palabra a la doctora María Marván y yo me desaparezco con todo y mi personificado. Así que... De veras, me encanta. Pues estás más o menos en medio. Exactamente, sí, está perfecto. ¿Sí está bien? Sí. En realidad, la palabra es para ti, Guadalupe, que eres la moderadora. Perfecto. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta mesa sobre propaganda en redes sociales. Tenemos aproximadamente 2 horas para esta discusión. Cada uno de los ponentes tendrán de entre 20 y 25 minutos para exponer, para después dar un espacio a preguntas e intercambio de opiniones entre los panelistas. Voy a presentar en primer lugar a los ponentes. Este del día de hoy, como decía el doctor Salazar, tenemos una mesa de lujo. Tenemos a María Marván, a Saúl López Noriega y a Mauricio del Toro Huerta. María Marván Labordes, licenciada en Sociología por la UNAM y maestra y doctora en Sociología por la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. Fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Por su parte, Saúl López Noriega es licenciado en Derecho por el ITAM, doctor en Derecho Constitucional y Filosofía Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en proyectos como el Monitor Judicial y el Observatorio para Procesos de Comunicación Pública de la Violencia. Es editor online del blog sobre temas judiciales de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte. Ha colaborado en medios de comunicación como Agenda Pública de Foro TV y Primera Edición de Nimer. Actualmente es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Gracias, Saúl, por estar acá. Por otro lado, tenemos acá a Mauricio del Toro Huerta. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos periodos, como en 2006, de 2007 a 2011 y de 2012 a 2013. Es asesor de consejero electoral, fue asesor de consejero electoral del IFE en 2012 y secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Actualmente es secretario instructor de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez. Mauricio, muchas gracias, bienvenido. Bueno, el motivo que nos reúne este día es para canalizar un caso. Se trata del subrep 7-2018 sobre redes sociales. Bueno, ¿qué pasó? El PRD impugnó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, por la que declararon inexistente
recientes las infracciones atribuidas a José Antonio Meade por presuntos actos anticipados de precampaña y al PRI por probable falta de deber de cuidado por la difusión de un video en YouTube y la versión digital del periódico El Universal. Los agravios presentaron fueron la falta a principios de legalidad, congruencia y exhaustividad, toda vez que la sala no se pronunció en forma profunda sobre el posicionamiento y eso trajo un beneficio a Meade antes de que fuera registrado como precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué resolvió la Sala Superior? Bueno, la Sala Superior confirmó la resolución dictada por la Sala Regional porque los conceptos de violación fueron declarados como infundados e inoperantes, pues dicha sala sí realizó el análisis referido por el actor al considerar que el hecho de que las redes sociales no estén reguladas en materia electoral no implica que las manifestaciones que realizan sus usuarios siempre estén amparadas en libertad de expresión sin poder ser analizadas para determinar su grado de incidencia en un proceso comicial. Además, se concluyó que no es atribuible la edición, producción y difusión del video al PRI y Meade, ya que fue difundido por Carolina García y no se acredita un vínculo entre dichos sujetos. En segundo lugar, las manifestaciones son genéricas y son opiniones amparadas por la libertad de expresión. Y tercero, no se hace una propuesta de precampaña y no se hace un llamado de apoyo, rechazo o a votar a favor o en contra de otro precandidato. Sin más, voy a dar la palabra a María. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias por haber aceptado participar en la moderación de esta mesa. Desde luego me da mucho gusto compartir la mesa con Saúl, con quien hemos estado trabajando en este seminario, y también con Mauricio del Toro, a quien conocí en el INE y fue eso, en el IFE, propiciador de una amistad que hasta ahora conservo. A ver, creo que hay que... Esta sentencia aparentemente muy sencilla, creo que nos habla realmente de todo lo que está mal en nuestro modelo de comunicación política, y creo que lo usaremos un poquito como pretexto para ir analizando esto y la relación que existen con entre los medios de comunicación tradicionales, si les queremos llamar así, radio, televisión, inclusive prensa escrita, y los medios de comunicación en internet y las redes sociales, todos estos como entes distintos. El actor se queja, el PRD se queja por la presunta realización de actos anticipados de campaña en la etapa del calendario electoral por la promoción personalizada del actor. Quiero subrayar la promoción personalizada del actor, diciendo que José Antonio Meade promovía su nombre e imagen de manera injustificada antes de empezar la precampaña o haber sido registrado como precandidato. Y se acusa también al PRI por falta de cuidado, es decir, por no haberse deslindado del video que apareció en YouTube y la noticia que apareció en el portal del Universal, que retoma completito el video de YouTube. Es decir, si uno entraba al portal del Universal, podía ver el video porque lo conectaba directamente a YouTube. Vamos analizándola de a poquitos. ¿Por qué se subrayó promoción personalizada? Porque la falta de la promoción personalizada en realidad viene del 134 constitucional y tiene que ver con los servidores públicos. Pero cuando subió este video, José Antonio Meade ya había ido al PRI, ya había dicho que se inscribía como precandidato y por tanto
ya había renunciado como secretario de Hacienda. Entonces, en realidad, ahí también tenemos una mezcla de denuncias, porque pues el que normalmente el que acusa trae todo lo que puede de todas las prohibiciones tan múltiples y variadas que tenemos en nuestra legislación electoral. Vamos ahora a la definición legal de actos anticipados de campaña. La ley dice textualmente que son aquellos actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto, en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un o por un partido. Aquí tenemos una primera precisión que nos hace la sentencia, que es interesante, porque en la sentencia se dice que los actos de precampaña son desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo de inicio legal de las precampañas. La primera reflexión que quiero hacer es en relación a los tiempos electorales y la complicación que traen con ellos, y todos la vivimos este año, inclusive con bastante enojo. Hay una división artificial de los tiempos electorales, pero lo que es importante aquí reconocer es que cada momento tiene prohibiciones específicas. En pre-campaña se puede solicitar el voto de los militantes, y por eso los precandidatos, que este año todos fueron precandidatos únicos, agregan al final de su spot una leyenda que nos pasaron en televisión abierta, que nos pasaron en radio abierto, que vimos y oímos todos, pero que dice: este anuncio es solamente para los militantes del PRD, o para los militantes del PAN, o para los militantes del PRI. En este caso sería para los militantes del PRI. Leyenda que no tiene el spot que estamos analizando, porque era en YouTube y no hace análisis. ¿Cómo se divide nuestro tiempo electoral? Nuestra vida cívica, si la vemos en tiempo electoral, el año anterior a las elecciones federales, es decir, en este caso 2007, en septiembre inicia el tiempo electoral, es decir, cuando el INE empieza a hacer todos los preparativos necesarios para las campañas. Después viene la precampaña, que empieza en diciembre y acaba a mediados de febrero. Después viene la intercampaña, en que ya que tenemos candidatos registrados, les pedimos silencio. Ahora que ya son candidatos, córranle a guardarse al closet, y no hablen, o si hablan, no digan nada de que quieren el voto para ustedes. Aparezcan pues diciendo que su partido es lo máximo, pero no pidan el voto. La campaña, que va de marzo a julio. Después viene el tiempo de veda electoral, en donde tiene que haber un silencio total de partidos y candidatos 3 días antes de las elecciones, incluida la jornada electoral, hasta el cierre de casillas en el huso horario del extremo occidental de nuestro país, es decir, para nosotros con hora del centro, las 8 de la noche. Lo que ha sucedido en esta división tan artificial del tiempo es que en realidad los partidos, por un lado, juegan con estos permisos y estas prohibiciones en un doble sentido. Las aprovechan lo más que pueden en favor de sí mismos y siempre denuncian al otro cada vez que aparece algún elemento. La siguiente, ya la adelantaba un poco, se habla de promoción personalizada del actor, que en realidad no lo toma en cuenta la autoridad. Creo que no había necesidad de tomarlo en cuenta en la sentencia. Ya les digo, esto viene más del 134. Y el elemento central de la demanda que hoy nos ocupa es el medio de difusión de este video. El medio de difusión es a través de redes sociales, en YouTube y en internet, a través del portal digital del periódico en circulación. El actor habla en su queja de que este hecho violenta los derechos de la audiencia. También es una queja muy extraña, porque los derechos de la audiencia, si bien existen y hay que respetarlos, no son parte del derecho electoral.
se asume, y creo que lo asume bien el ponente, que el problema no es un problema de derechos de la audiencia, sino en realidad de equidad en la contienda, porque los actos anticipados de campaña están relacionados directamente con actos con equidad en la contienda. Se definieron en nuestra legislación los actos anticipados de campaña a partir de la reforma electoral de 2007-2008, y la idea de definir, acusar y sancionar en su caso un acto anticipado de campaña es evitar que una opción política obtenga una ventaja indebida. Y esa es parte de la complicación que tenemos en todo nuestro sistema electoral ahora, porque las campañas políticas existen solo para obtener ventajas frente al oponente a la hora de estar en una campaña. Sin embargo, nuestro sistema electoral determina que hay ventajas lícitas y ventajas indebidas. Y la verdad es que ahí es donde estamos hechos un verdadero lío, porque esto no se puede cortar en el tiempo como un bebé que no ha nacido y un bebé que ya nació. Allá hay un proceso claro donde el parto hace que el bebé pues ya nazca, pues, ¿sí? En este caso no es fácil establecer estos cortes, y mucho menos la ventaja que va obteniendo un candidato o un aspirante a candidato a lo largo del tiempo. Se centra la litis en dilucidar, primero, si hubo actos anticipados de campaña, y segundo, si hubo una falta de deber de cuidado por parte del partido. Vayamos ahora a las fechas. El video aparece en YouTube el 27 de noviembre, es decir, el mismo día que MID anuncia que renuncia a la Secretaría de la Función Pública, que va a ser precandidato y que sale corriendo al PRI a solicitar su inscripción en ese roadshow que todos recordamos, que se pasó el día completo con todos los sectores priistas, aunque ahora nos quiera decir que no es priista, que nos acordemos de eso. ¿Sí? El video aparece el 28 de noviembre y lo sube una persona en su cuenta llamada Carolina García. Con todo respeto a Carolina García, parece casi un seudónimo porque nunca apareció Carolina García. ¿Sí? Una cuenta en YouTube que abrió alguien a nombre de Carolina García y lo subió. Para acreditar la actualización de los actos anticipados de campaña, nos dice el magistrado Reyes, es necesario reunir tres elementos: el personal, el subjetivo y el temporal, y empieza a ver video en comento, o en este asunto en comento, si se pueden acreditar los tres elementos. Según un antecedente, se establece que los contenidos alojados en redes sociales, aquí tenemos una tensión que está permanente en todas las sentencias, tanto del INE como del el tribunal. Por un lado, la protección a la libertad de expresión. Por otro lado, el reconocimiento de que las redes sociales no están reguladas y por lo tanto no puedes restringir una libertad fundamental cuando no hay reglamentación exacta, precisa. Pero por otro lado también el reconocer que el contenido de las redes en ciertas circunstancias podrían ser susceptibles de constituir una infracción en materia electoral, y por tanto se debe analizar el contenido. ¿Qué es lo que aquí, o el dilema al que aquí se enfrentó el ponente? Había una manera muy sencilla de desechar el asunto y decir
como las redes no están reguladas porque son el espacio de la máxima libertad de expresión, luego entonces no hay caso, cierro el caso y buenas tardes y hasta luego. Pero los propios precedentes del tribunal dicen no lo puedes desechar tan fácil, sí tienes que analizar los contenidos para determinar si se cumple o no con un ilícito. Entonces ahí ya empezamos a tironear aquello de la máxima libertad de expresión y lo que puede suceder en redes. ¿Sí? El tribunal, a través de sus sentencias, se ha dedicado mucha tinta y lo ha ido repitiendo en muchas de ellas, a definir Internet como un medio de comunicación que permite, de la manera más democrática posible, la creación, búsqueda, recepción y difusión de material videográfico, información, etcétera, y que en esa medida está protegida la libertad de expresión, tomando en cuenta, ya decía yo, que nuestra legislación electoral no regula de manera específica lo que transcurre en redes. ¿Cuándo se considera que la ley tiene que, perdón, que el tribunal tiene que entrar a conocer contenidos y saber que hay una restricción justificada o injustificada de la libertad de expresión? En este caso decíamos, al haberlo publicado Carolina García, no se acredita ningún vínculo entre José Antonio Meade y Carolina García. Entonces, pues no le puedes imputar la creación del video. El análisis del contenido del video no tiene un llamamiento al voto, ni se hace una alusión explícita a una plataforma, por lo tanto, no se determina, no puede influir en la equidad. Es decir, estamos hablando de manifestaciones genéricas y opiniones amparadas claramente por la libertad de expresión, que en este caso específico estaban vinculadas con los sismos del 19 de septiembre y el papel que la ciudadanía había jugado en esa fecha. Podría hacerse, satisfacerse el elemento temporal y personal, pero no el subjetivo, en la medida en la que no se solicita el voto. Y en esa medida se consideró que no había falta alguna. Ahora veamos la segunda parte de la queja. El portal del Universal retoma el video y con eso hace una nota informativa, con lo cual de alguna manera está pues siendo una nueva ventana de difusión del propio video. Sin embargo, se considera que el Universal lo que hace es una nota informativa de carácter periodístico y que esto no debe tampoco ser censurado por la legislación o por las reglas electorales, porque atentaría claramente contra el desarrollo de la democracia. Por lo que hace a la culpa invigilando del aspirante y del partido, se establece que el no haberse deslindado de los mismos no era necesario porque no había un consentimiento implícito, toda vez que no se actualizó el principio de ilicitud del acto reclamado. ¿Sí? Creo que vale la pena detenernos un poquitito más. Ya decíamos, las características particulares de Internet es que es un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Es decir, a diferencia de los medios de comunicación, el radio, la televisión, inclusive el periódico, cualquier usuario puede ser al mismo tiempo emisor y receptor. Y no sé si necesita una gran inversión de capital. Todos nosotros lo sabemos, probablemente alguien me está filmando en Periscope y si lo sube, pues ya fuimos emisores todos. O propiamente la persona que trae el teléfono y que está filmando. ¿Sí? Cualquier persona también puede buscar información, es decir, hay un acto volitivo cuando uno entra a YouTube, uno no abre YouTube y de pronto salta José Antonio Meade, sino que hay que buscar ciertos contenidos para poderlos encontrar.
Internet en ese sentido se ha determinado que tiene mayor apertura y tolerancia, que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público. Sin embargo, la autoridad de cualquier manera debe analizar los contenidos. A mí aquí me surgen dos preguntas que me parecen de vital importancia. Primero, ¿puede controlarse Internet? Segundo, ¿debe controlarse Internet? Y tercero, ¿qué aspectos sí y cuáles no? ¿Puede controlarse Internet? Sí, sí se puede controlar Internet. China, Venezuela y Cuba lo han hecho de manera francamente eficiente. Entonces, si queremos caminar hacia ese camino, la respuesta es clara, sí se puede controlar Internet. Evidentemente, en mi pregunta hay harto de ironía y una clara posición que digo, esperemos que no tratemos de controlar Internet. ¿Sí? ¿Qué sí puede controlarse y debe controlarse de Internet? Sin lugar a duda, los gastos de campaña en Internet a través de fiscalización. Para quienes estamos aquí y usamos Periscope o mandamos un Twitter, es muy claro que las redes y el acceso a redes es gratuito. Sin embargo, todos nosotros sabemos que cuando algo se hace tendencia, cuando queremos impulsar algo, cuando queremos hacer propaganda política, comercial o de cualquier otro tipo, uno paga a las redes para que esto se difunda de mucho mejor manera. Entonces, desde mi perspectiva, lo que sí debe y ha estado haciendo el INE, desde luego también junto con el tribunal, es tratar de controlar y fiscalizar los gastos que candidatos y partidos hacen en Internet y que tienen que responder. Y que tienen que tener una factura o una nota o una evidencia de gasto como cualquier otro gasto. Como se renta una silla, como se renta un local, se promueve una presencia en Internet. La verdad es que yo no tengo ningún problema con la sentencia. Mi problema, y lo reconozco, es con la legislación, y lo he dicho muchas veces y en varios foros. ¿Sí? La legislación actual abre, esta digamos es una sentencia que deberíamos estar revisando, y esa es mi culpa como organizadora, nuestra culpa compartida, que deberíamos estar revisando en septiembre, cuando estemos hablando de la próxima reforma electoral, y no ahorita en pleno proceso, pero bueno, podemos ir adelantando. Digamos, la legislación actual abre amplios espacios para hacer trampa a la ley. Primero, cualquiera puede subir contenidos. Nunca quedó claro si existía o no existía Carolina García. ¿Sí? Lo que también es cierto es que hay una cadena de efectos mediáticos que es donde se nos empieza a complicar la ley. Porque fíjense ustedes lo que pasa. Se sube a YouTube. De YouTube brinca al portal del Universal. Del Universal brinca al medio impreso. Del medio impreso brinca a radio y televisión. Y entonces tenemos ahí una cadena que la verdad, pues creo que seríamos un poco inocentes si no pensamos que hay una estrategia atrás de esto. Y esto se ha venido repitiendo. Lo dijo Saúl con todas sus letras. En realidad, esto lo que demuestra es que hay atrás una estrategia de cómo hacer trampas. ¿Sí? Es un hecho. La pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer para evitar esas trampas cuando la autoridad se ve en serios problemas para poderlas sancionar? Yo creo y reconozco que aquí tengo una postura muy radical, que la mejor perspectiva o el único camino que yo veo es la liberalización de nuestras leyes. Me preguntaban hace 15 días en una capacitación para observadores electorales si tenía yo alguna idea de cómo mejorar el procedimiento especial sancionador. Les dije una y muy clara, eliminarlo de la ley.
Es la mejor manera de mejorar el procedimiento especial sancionador. ¿Sí? Me parece que nos ha metido en muchos problemas sumamente complicados. Ya para concluir, porque ya me pasaron tarjeta, todavía no roja, pero ya me pasaron tarjeta, quisiera yo insistir en una reflexión que tenemos que empezar a definir. ¿Qué debemos y podemos entender por equidad en la contienda y qué instrumentos tenemos o objetivos para medir esa equidad en la contienda? ¿Sí? La reforma electoral de 2007-2008, desde mi perspectiva, tergiversó el principio de equidad al dejar de considerarlo un punto de arranque que garantiza que haya competencia en las elecciones y posibilidad de alternancia. Ojo, no alternancia. No podemos medir la equidad en la contienda ni la democracia de una contienda solo si hay alternancia, sino si hay posibilidad de alternancia, para convertirla en una condición constante a lo largo de todo el momento electoral. Eso me parece absolutamente imposible desde cualquier ámbito, tanto lógico como práctico. Por lo que decía yo al principio, la única razón de las campañas electorales, la única razón de las campañas electorales es que yo gane ventajas y mi contrincante las pierda. Es decir, todo el juego es jugar a desequilibrar el terreno. ¿Dónde se debe medir la equidad en la contienda? En leyes claras, leyes justas, acceso a medios, acceso a dinero para poder hacer propaganda, pero nunca por el resultado. Tenemos que recentrar la discusión tanto del modelo de comunicación que está juzgando contenidos, de la posibilidad o imposibilidad de controlar a la, y conveniencia de controlar a las redes, y de la redefinición de lo que queremos decir y lograr con equidad en la contienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Como podemos ver, se trata de un problema, de un tema complejo, ¿no? Porque, como nos decía María, el proceso electoral tiene distintas fases y en cada una de las fases hay permisiones y prohibiciones específicas. Pero sobre todo se trata de un tema sensible, porque estamos hablando del alcance de la libertad de expresión en un espacio que no está, al menos por lo que hace en materia electoral, regulado, ¿no? Que hace preguntarse si es justificado que el Estado, en este caso representado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenga una intromisión, ¿no? La justificación general del Tribunal es que es un medio por medio del cual se pueden potencialmente cometer infracciones a la ley. La pregunta es, pero si ese espacio no está regulado, ¿podemos cometer igualmente infracciones? No lo sé. Toca el turno a Saúl López Noriega, por favor. Tienes entre 20 y 25 minutos. Muchas gracias. Tal vez sea menos. Gracias por invitarme, gracias por el uso de la palabra y demás. Bueno, en efecto, la sentencia, digamos, me parece que es correcta, digamos, no es por ningunear el trabajo, ni mucho menos, pero tampoco era un reto particularmente difícil de sortear, ¿no? Creo que lo más interesante es que si uno empieza a analizarla bien la sentencia, sí empieza a ver uno una serie de temas que no le corresponden por las características del caso resolverlo al tribunal, y en mucho menos en este caso, pero son temas que me parece que son muy relevantes de empezar a discutirlos, a pensarlos, sean los que vengan en la arena jurisdiccional, y como mencionaba María, pues también en la arena legislativa o constitucional, ¿no? En ese sentido, a mí lo que sí me parece que es muy relevante que empiece a trabajarse, con independencia de si hay una reforma después de este proceso electoral y en qué sentido y qué temas, etcétera, creo que la arena jurisdiccional, y es algo que, insisto, no solo es de esta sentencia, sino es de la actuación de la Sala Superior y en general del Tribunal Electoral, es cómo han tratado o cómo han abordado el tema de las reglas electorales, buenas, malas, nos gusta, demasiada equidad, demasiado demás, el tema de la libertad de expresión y
hay una extrapolación, me parece, de muchas de estas reglas, de muchas de estas lógicas, al tema de las redes sociales, de internet y de plataformas de búsqueda, sin una reflexión seria que se tiene que construir en un cúmulo de sentencias o a lo largo de varias sentencias, como se construyen las narrativas constitucionales en cualquier tribunal, sobre las características de estas nuevas plataformas y qué tanto de esas reglas pueden ser efectivamente usadas en ese contexto tecnológico y cuáles es inviable usarlas en términos de qué cosas hay que regular para efectos de mantener la competencia sana y vibrante y otras cosas que no se deben regular por parte de un Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, si uno ve esta sentencia y ve el precedente al cual hace referencia y o se va a otras sentencias relacionadas con redes sociales, no hay una reflexión respecto a cuáles son las características de redes sociales. Por ejemplo, María mencionó que el Internet es un espacio de la libertad. Yo disiento de eso. Yo creo que no es un espacio de libertad. Es un espacio que está sumamente controlado, no por el Estado o no por los Estados, salvo los casos que mencionó María, sino también por, sobre todo por los privados, justamente. El control que tienen el flujo de información, los buscadores o las redes sociales, depende justamente de ellos. Porque si bien es cierto que tiene una característica de horizontalidad, de que cualquiera puede seguir un contenido, pero en ese mar de información, o en esa cantidad prácticamente, digamos, infinito en términos de que no podríamos verlo nunca, porque todo el tiempo se suben más fotos, más videos y demás, lo cierto es que la clave es cómo se logra colocar en el mainstream esa información, ese video y esa foto, lo que sea. Y ahí es donde empiezan cuestiones que se viralizan por ciertas características que a la gente le gustan, ¿ok? Y que son comportamientos de por qué a las masas nos gusta cierta cosa, le damos like, les damos retweet y de repente ya se vuelve. Pero también empieza a haber cuestiones de que se le paga a esas plataformas para potenciar el uso, ¿no? Otra cuestión, si bien es cierto que también nosotros podemos buscar cualquier contenido en principio, pero no es cierto que los buscadores sean neutrales. Los buscadores están sesgados a partir por lo menos de tres criterios. Nuestras búsquedas previas, ¿ok? Si nosotros buscamos ciertas cosas, a la décima quinta búsqueda, pues ya va a estar orientado más, pues si eres medio liberal, si eres medio conservador, si lo que buscas es nada más consumir productos, o si, etcétera, etcétera, ¿no? Que es justo el problema de las burbujas informativas que crean las redes sociales, las plataformas y demás. Y la otra es, y que lo hemos visto en estos días, justamente al momento de que vimos de repente que ya había un ganador del debate, antes de que hubiese debate, es porque justo tú le puedes pagar a estas empresas, si es parte, ese es el deal de estas empresas, para que tu producto, tu noticia, tu personaje y demás se coloque en los primeros 10 resultados de búsqueda o se coloque, etcétera, 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 ¿no? Entonces, menciono esto porque también ahí, digamos, hay una discusión muy importante en el mundo respecto si hay, digamos, una característica clave para definir un medio de comunicación es que hay un criterio editorial, ¿no? Criterio editorial que nos puede gustar más o menos. En La Razón, por ejemplo, hay un criterio editorial. A mí, por ejemplo, no me gusta ese criterio editorial. En Fox News hay un criterio editorial. A mí tampoco me gusta. Me gusta más el New York Times. Hay mucha gente que no le gusta el New York Times. Pero hay un sesgo político que puede ser más elevado o menos elevado. Hay un sesgo económico que puede ser más mezquino o menos mezquino. Y hay un sesgo también de hacer un modelo de negocios al respecto, ¿ok? Y hay una discusión respecto si ese criterio editorial, insisto, que puede ser tan sofisticado como el New York Times o como el de La Razón, es extrapolable a estas plataformas de redes sociales, de internet y de buscadores. Y ese tipo de discusiones son, creo que, las discusiones que se deben de estar tomando en los diferentes centros de decisión normativo y demás, incluyendo nuestro tribunal electoral. Entiendo el punto que también el tribunal, a ver, aquí yo lo que necesito es contestarle a esta persona si estuvo mal el video, si fueron gastos anticipados y demás. Por supuesto, es su primera responsabilidad y tiene que ir procesando un cúmulo de casos y de quejas y demás. Pero creo que en ese cúmulo de casos sí se tiene que ir empezando a construir este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ve el tribunal? El tribunal lo ve, pues esto es análogo a un medio de comunicación tradicional, que ahora es la radio y televisión, o no,
o si hay ciertas características y si esas características impactan de manera positiva o negativa en la regulación electoral, en la dinámica política y una serie de cuestiones, porque de otra manera se resuelve de manera casuística. No hay que olvidar, por ejemplo, un caso, que ahí no intervino Mauricio, pero es un caso donde se anula un distrito de diputación federal, el distrito 01 de Aguascalientes, ¿okay? Y donde uno de los temas, el tema de anulación, fue la intervención del gobernador o de servidores públicos en el día de la elección, y uno de los ingredientes para definir esa intervención fue justo que en la cuenta, susodicha cuenta, porque no queda claro en esa sentencia, por ejemplo, del gobernador, tuiteó algo el mero día de elección, pues a favor del candidato de su partido, ¿no? Entonces, ahí lo que uno desearía en esa sentencia o en otras sentencias es, bueno, ¿qué es Twitter? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo yo saber si realmente esa persona es la cuenta del gobernador? Que eso fluctúa. Y yo pienso que en Twitter es posible más o menos detectar si es una cuenta verificada, como sabemos todos. YouTube es mucho más anónimo todavía, o puede ser mucho más anónimo. El caso de esta persona, Carolina García, pues digo, jurídicamente es correcto, pero claramente a mí me parece que pues es un seudónimo, es alguien que ahí lo abre, yo lanzo el contenido y luego empezamos a retuitearlo, tenemos voz, pagamos aquí, el Universal, y esa es una estrategia de medios contemporánea, moderna, ¿no? Que todos los partidos políticos la están usando. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son algunos de los temas que me gustaría en otras sentencias que empezaran a reflexionarse, a pensarse, a apuntarse y demás? Porque de otra manera, lo que yo veo es que pareciese que hay una desconexión entre los problemas de las plataformas actuales respecto a la libertad de expresión y lo que resuelve el tribunal. Y no porque no me parezca que haya resuelto bien, por ejemplo, este caso, me parece que es correcto, pero sí debe haber una conexión entre qué bicho es este mediáticamente y qué características tiene y lo que yo resuelvo. De otra manera, pues me parece un poco, en fin, desconectado. Solo para enumerarlos, y darle, por supuesto, que Mauricio pueda decir si está de acuerdo o no con esto, y por supuesto yo creo que lo más interesante sería pues las preguntas y abrir la discusión con ustedes. Un primer tema justo es que existe esta narrativa de que el Internet es un espacio de libertad. Yo creo que había que pensarlo muy bien a partir de las características que existen, que toda la elección de 2016 de Estados Unidos y ahora el escándalo de Cambridge Analytica y demás demuestra con pruebas mucho más palpables que no es tan así, ¿okay? O que por lo menos este poder se ha trasladado a poderes privados y con una enorme tendencia a convertirse en monopolios, ¿okay? Otra cuestión es pensar si efectivamente hay una analogía más o menos seria entre el criterio editorial como elemento definidor de un medio de comunicación tradicional y este tipo de medios de comunicación. Otra cuestión es el del dinero, que creo que ahí es el filón donde debe de meterse, y lo han hecho tanto el INE como el Tribunal Electoral, es el dinero y los datos personales. El uso de datos personales, o sea, que no se haga el circuito, yo te pago para que uses datos personales, que ese es un problema de estos medios de comunicación, que nosotros le proveemos datos personales y nunca nos pagan por ese valor que tienen los datos personales, ¿okay? Entonces, yo creo que el tema es el dinero y el uso de datos personales que se le hace a ese tema, ¿no? Y que el caso más relevante, me parece, o más reciente al respecto, es el caso Coahuila, y ahí hay un precedente muy importante, que es la famosa factura de Facebook, Irlanda, etcétera, que conocemos, ¿ok? Precedente creo que va a impactar mucho al respecto. Otro tema es el de derechos de autor también. No le toca al Tribunal Electoral. Pero no sé si ven el caso este de un spot que sacó el PRI, donde hay una pareja donde la mujer no puede dormir, porque está muy preocupada porque Julia, su hija, no va a aprender inglés porque va a llegar AMLO a la presidencia. Y luego lo que hacen es, el comercial pasa un tanto inadvertido, ese spot que circula, entiendo que solo circula en redes sociales e internet, no sé si circuló en televisión o en el demás. No sé si está en televisión, sí está en televisión. Pero el punto clave es que cuando lo doblan, que no queda claro si lo dobla gente de Morena o gente simpatizante de Morena, ¿okay? Pero la versión que lo doblan y dicen, sí, estoy preocupada, pero porque el PRI sigue, que ¿se acuerdan? Sí saben todo esto, ¿no? Ese se viraliza y se vuelve un éxito en redes sociales y plataformas. Y ahí puede haber un problema desde, oye, pues
pues ese video, esos actores, yo ya les pagué a esos actores, ¿no? Entonces, pues ese contenido es mío. Que en redes sociales es muy común que sale una foto y pues de ahí los memes, ¿no? Y yo le hago aquí, le muevo acá, etcétera. Ese es otro tema muy relevante que creo que se tiene que por lo menos tener en además, ¿no? Y luego está el contexto de las ventajas indebidas y debidas, que ya es como ir viendo justo lo que mencionaba María, ¿no? Creo que la clave es tratar de reflexionar sobre las redes sociales e internet, pero obviamente llevarlo a las preocupaciones que debe tener los operadores o los árbitros electorales. Y creo que ahí pensar todas estas cosas que he mencionado y muchas más que existen, criterio editorial, si es libre, no es libre, el dinero, datos personales y demás, es para ir equilibrando algo que es muy difícil de equilibrar, que es el termómetro de qué ventaja sí es indebida y cuál es astucia, inteligencia para hacer memes, inteligencia para doblar este video y pues ser mejor en la campaña bajo estas reglas del juego, ¿no? Creo que esa es la clave y regreso al punto que creo que ahí la clave es no tanto los bots, porque eso es muy complicado de regular, sino es el dinero que uno le meten a potenciar cierto video. Insisto, ciertos videos pueden potenciarse porque cayeron bien, pero muchos videos en una campaña política no se potencian así y no te llegan a ti porque pues yo por una cuestión random, ¿ok? Te llegan a ti porque está dirigido justamente a que tú lo consumas y demás, ¿no? Y la otra cuestión es que ¿qué pasa cuando lo retoma un medio tradicional como el Universal? ¿Okay? Y todo este caminito que explicó muy bien María, de pues sale el video, lo retoma el Universal y luego sale en prensa escrita y luego pues a otra prensa escrita dice ¿por qué lo reprodujo el Universal? Y ya se vuelve pues ahí una rutina informativa. Creo que ahí también hay que pensar qué tratamiento se le va a dar cuando los medios tradicionales que están más regulados bajo este modelo de comunicación político-electoral que tenemos jalan contenidos de redes, que ese es el objetivo de cualquier estrategia. Yo lo lanzo en redes sociales e internet, es mucho más amplio, más fácil esquivar la regulación electoral, lo cual creo que está bien, pero yo sé que si jala esto va a llegar a la prensa escrita y demás, ¿no? Caso el video este de la chica esta fresa de Jalisco, y demás, etcétera. La niña bien, la chica, bueno, no, ya no chica, la señora de San Pedro Garza García, pues al momento la gente que no está metida en redes sociales o en YouTube o que no va buscando eso, que es mi caso, por ejemplo, yo no me acerco a YouTube, pero pues sí veo en el Reforma, luego, entonces pues lo busco el video y lo veo. Por curiosidad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, esa rutina informativa, esos ciclos informativos, creo que para poder regularlos, si hay que regularlos y qué regularlos, hay que pensar cómo operan esos ciclos informativos y a partir de ahí entender sus características y decir, pues ni aquí ni le nos metamos porque no hay manera de controlar los bots. Eso ya hay que saber que es parte de cualquier campaña política. Pero el dinero, eso sí, aquí sí hay un contrato aquí. Oye, aquí, pues eso, y así sucesivamente, ¿no? Pues creo que sería eso más o menos lo que yo podría opinar respecto a esta sentencia y caso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl. Solamente puntualizo una cosa que dijiste, ¿no? O sea, María en la primera, en su intervención nos decía, internet es un medio democrático, plural, abierto, ¿no? Expansivo, de la libertad de expresión. Pero nos dice Saúl, sí, pero fíjense que internet, los motores de búsqueda y las redes sociales también son un negocio, ¿no? Hay ciertas cosas que, digamos, demuestran que las redes sociales o que internet no es neutral, pero nos invita, ¿no? O invita al Tribunal Electoral a reflexionar sobre la naturaleza de internet en relación con los medios tradicionales de comunicación masiva, ¿no? Y a, eso es por un lado, y por otro lado, a reflexionar al Tribunal Electoral sobre las posibles consecuencias o efectos de sus decisiones en este tema. Bueno, doy sin más el uso de la palabra a Mauricio del Toro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación a los organizadores. Es un honor también compartir la mesa con María, con Saúl, Guadalupe. Gracias por su asistencia. Bueno, yo voy a apuntar algunas cuestiones quizá generales y quizá tratando de visualizar la perspectiva del que está atrás del proceso de reflexión y deliberación y redacción de la sentencia, de una sentencia, entendiendo que se toman por decisiones colectivas en el caso del Tribunal Electoral.
¿Qué me parece muy llamativo en estos escenarios y en estos casos? El contexto. Yo creo que ya aquí ya lo apuntaban ambos ponentes, que estamos ante un caso que nos ilustra una problemática compleja, porque a mi modo de ver interactúan al menos al menos cuatro o cinco circunstancias. Uno, un modelo de comunicación política que establece prohibiciones al discurso de la propaganda, al contenido material. Después también existen dentro de este modelo ya no solamente de comunicación política, al contenido y también a la acción política, ¿no? El artículo 134, la promoción personalizada de servidores, en fin, la calumnia de los promocionales. Por el otro lado está la protección de una serie de principios y valores que tratan de hacerse a través de el establecimiento de estas provisiones que ya aludían de actos anticipados de pre-campaña y de campaña, y la necesidad de poner puntos de razonabilidad en estas medidas, porque por ejemplo, pues un político quiere ser presidente quizá desde muy joven, ¿no? Y quizá desde muy joven dice yo quiero ser presidente. Bueno, entonces tenemos que tener un parámetro de control real de cuándo un acto es realmente un acto que, como bien decía María, pueda incidir en la contienda, pero se ha legislado y se ha legislado estableciendo parámetros que un operador jurídico, un juez o tiene que tener en cuenta para juzgar. Entonces no es solamente lo que uno considera, sino lo que ya está previsto, y lo que ya está previsto es que son actos anticipados aquellos que se establecen desde el inicio del proceso electoral, que ya es un primer paso. Ahora, y si un día antes del inicio viene algún despliegue muy grande de información, ¿será o no será? Bueno, la ley dice desde el inicio. Ahora, el acto de campaña no tiene un límite de esa naturaleza, sino dice hasta antes de las campañas. Entonces alguien dirá, bueno, entonces se podría hacer, como algunos cuestionan, algunos de los candidatos que están ahorita corriendo, pues es que he estado en pre-campaña desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones también hacen complicado el análisis. Por el otro lado está, ya también lo destacaban, pues el tema de la arena política, del discurso político, del lenguaje, del discurso estratégico, de la propaganda estratégica con miras a obtener respaldos y que otro pierda respaldos, y eso también genera una visión estratégica. Y por el otro lado está el contexto de desconfianza que se tiene en México y en otros países respecto al tema electoral. No obstante la enorme institucionalidad y la gran inflación, digamos, legislativa, normativa, jurisprudencial que existe, pues todavía hay mucha desconfianza. Entonces, estas medidas de control tratan de hacer frente a situaciones generadas a partir de procesos electorales anteriores, después de reflexiones académicas, después de reflexiones parlamentarias y después de acuerdos políticos que llevan a consensos legislativos, que llevan a poner en la ley, en la Constitución, normas prohibitivas, con el ánimo de que las personas y los propios operadores políticos traten de generar situaciones de confianza. Y si esto no se está logrando, pues tenemos un problema adicional. Y después es el tema del Internet, y del Internet y de las redes sociales, que en efecto, yo creo que aquí hay una lectura. Una cosa que sea un espacio de libertad y otra cosa que sea un espacio para la libertad. Me parece que está concebido Internet en su origen pues como un instrumento incluso de militar, ¿no? De comunicación militar y tal. Pero bueno, fue ampliándose a tal punto que ha llamado la atención y la práctica de muchos actores, muchos gobiernos, muchas instituciones, y se ha llegado a consensar el hecho de que Internet es un espacio para la libertad. Y por lo tanto, una serie de instrumentos internacionales, una serie de relatores especiales en materia de libertad de expresión y una serie de instancias judiciales han reconocido principios que regulan el Internet desde su origen como un espacio regulado, no necesariamente un espacio controlado, aunque en ocasiones el espacio está controlado por sus propios operadores internos, empresas que se dedican a controlar sus servicios que prestan, gobiernos que se dedican también a controlar a partir de sus intereses, y pues otros actores que inciden en la información a partir de estrategias de mercado, estrategias de recepción de información y hackers en general, ¿no? Hay principios básicos que es el libre acceso. Esto busca ser que Internet sea un espacio para la libertad, y entonces se protege el acceso a Internet en términos de
reducir lo que se llama la brecha digital, que las personas puedan acceder. Es un espacio para la libertad. Hay un aspecto que se llama la neutralidad de la red, que también tiene que ver, y en este caso es importante, y que tiene que ver a su vez con la no discriminación y la pluralidad de la red, el permitir que todas las personas, entidades que quieran difundir, puedan tener ese acceso y puedan difundir información con controles evidentes, ¿no? que protección de ciertos sectores, ciertos temas, ciertos casos y tal. Después está el tema ya del libre acceso, ya dentro de la red, el poder acceder, el que este tipo de controles de información a partir de reducir búsquedas, controlar países, que tenga todo ese tipo de cuestiones, también tendrían que repensarse. Y el tema de la privacidad y de los datos personales también es un aspecto que está regulado o que se busca que se regule en ese aspecto. Entonces, creo que el Internet es un espacio que está regulado de diferentes formas, de diferentes maneras, y que incluso quien participa pues admite en sus redes sociales, pues consensa una serie de datos, una serie de situaciones que evidentemente muy pocos leen, y quizás sí, aunque se lean, quizá no necesariamente todo se entienda, y que eso permite a ciertas entidades, como ya se dijo, como Cambridge Analytica y otras, acceder a información que nosotros dimos voluntariamente y que alguna otra red social, en el caso de Facebook, ¿no?, obtiene, y que eso le permitió tener una incidencia fuerte para algunos en la elección de Estados Unidos del año 2016, y que después se descubre que existe una participación de esta empresa en otros procesos electorales, entre ellos Nigeria, Kenia, la República Checa, la India, Argentina, y hay quien señala también que en México está contribuyendo o contribuyó en este aspecto. Y esto incide en lo electoral, sin duda. ¿Por qué? Pues porque invade a partir de los perfiles de información falsa, muchas veces, o tendenciosa. Y esto que ha llevado en algunos casos, bueno, el año pasado, como ustedes saben, los propios relatores de libertad de expresión emitieron la declaración conjunta sobre noticias falsas, desinformación y propaganda. ¿Por qué? Pues porque hay una preocupación ya creciente de lo que implica la desinformación en la red como este espacio, y se tratan de establecer medidas principalmente autorregulativas para evitar que justo haya medidas de censura o medidas restrictivas desproporcionadas por parte de los gobiernos, ¿no? Pero es muy clara la declaración, ¿no? Dice: manifiesta preocupación por el hecho de que la desinformación y la propaganda a menudo se diseñan e implementan con el propósito de confundir a la población y para ingerir en el derecho del público a saber y en el derecho de las personas a buscar y recibir y también transmitir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, que son derechos alcanzados por las garantías legales internacionales de la libertad de expresión y opinión. O sea, el exceso de información ahora está dando la vuelta, se está aguijoneando a sí misma. ¿Por qué? Porque tenemos tal cantidad de información y tal falta de lo que se ha llamado alfabetización digital, que tenemos ya un problema de inicio. Yo diría, ¿cómo se combate la desinformación? Pues con más información, pero también con alfabetización en términos de enseñanza, de cómo se manejan estas redes, de cómo operan estas redes, y bueno, una serie de medidas que los gobiernos, las entidades académicas, de educación, los propios actores que participan en esta situación, digamos, tendrían que adoptar o podrían adoptar para que las personas reciban mucha información, sí, pero que garantice la pluralidad, pero que a la vez puedan tener parámetros de autoinformación, de formarse una opinión pública realmente crítica, pero veraz. De ahí la importancia de esta iniciativa de Verificado 2018, que si funciona y funciona bien, permite tener un mínimo parámetro de conducta. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde la lógica del tribunal, al menos desde mi experiencia? El tribunal ha tenido diferentes criterios que son significativos tratándose de redes sociales, porque las redes sociales, como ya se ha dicho aquí, también inciden en lo electoral. Por un lado, está el tema de fiscalización, que tiene que ver con eso, ¿no? Los partidos contratan empresas intermediarias para que les manejen sus redes sociales y pagan. Hay todo un esquema de regulación del gasto de fiscalización. Pero también tiene que ver con la necesidad de qué pasa con esa información que se difunde, qué es lo que sucede, ¿no?
Y eso por un lado. Por otro lado está esta idea de que los promocionales, los propios promocionales de los partidos, previamente a que salgan en radio y televisión, bueno, pues se suben, están en el depositorio del propio instituto, pero también se suben a los canales de comunicación. Entonces ya hay una dinámica de los propios partidos, una acción voluntaria de ellos de poner previamente a que sean pautados en radio y televisión sus promocionales a disposición del público, del auditorio, y eso genera consecuencias jurídicas por los propios sujetos obligados. También está el tema de cómo se usan sus redes sociales. ¿Quiénes? Pues todos, ¿no? Pero particularmente estando en un modelo de control judicial o de regulación o de supervisión administrativa, pues los sujetos obligados. Entonces, lo destacable aquí es, no es que estamos en un espacio de que restringe las libertades el tribunal o el INE, pueden hacerlo, ¿no? Bueno, cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier operador jurídico puede emitir una medida que restrinja la libertad. Bueno, pero particularmente lo que se busca aquí es generar controles a los sujetos regulados, esto es, sujetos que se sitúan ya previamente ex ante en una situación de regulación de sus conductas, entre ellos los partidos políticos, que son entidades de interés público conforme a la legislación y la Constitución, y que por lo tanto ex ante son entidades que tienen un proceso de conformación que está regulado en cada una de sus etapas para ser partidos políticos, y que después, hasta su disolución, siguen siendo regulados. Entonces no estamos en un espacio de que el partido hace lo que quiere, no hace lo que quiere, no estamos en ese principio, lo que no está prohibido es, le está permitido al partido, no es esa la situación. Y ahora también los candidatos y los propios dirigentes de los partidos participan de un régimen diferenciado en obligaciones, por supuesto, pero participan de ciertos deberes. Entonces el uso de sus redes sociales en principio está basado en cómo participan en sus relaciones con su actividad del partido. Y si yo no distingo como funcionario público, como dirigente de partido, como candidato, entre una red social que es de uso privado, que es de uso cerrado, y por lo tanto yo me ostento y genero una serie de informaciones y retuiteo y mando y copio y pego y hago todo lo que se puede hacer respecto de operaciones en este tipo de redes, pues yo asumo, yo como sujeto obligado, que lo estoy haciendo. Y si alguien lo está haciendo por mí, yo estoy consciente de que ese alguien que yo no soy, porque yo estoy viendo al lado de mí, yo soy dirigente de un partido y veo que hay 10 cuentas que tienen mi nombre, pues alguna acción debo hacer, ¿no? Y si no la hago, ¿qué significa? ¿No? ¿Y a qué voy? Que del actuar de los sujetos obligados se pueden derivar presunciones, inferir cosas que no van a decir, porque no van a decir los partidos, sí, yo infringí la ley. No, pues claro, yo lo hice pues para defraudar la Constitución. Claro, yo estoy generando desinformación falsa, sabiendo que es falsa, pues porque quiero que la gente se confunda. No obstante que hay un derecho al voto informado, no me importa. Pues eso no lo van a decir, no lo van a decir, al menos no en público y menos reconocerlo, pero van a actuar en consecuencia. Entonces, a partir de estas circunstancias, la Sala Superior y las diferentes instancias del tribunal han generado algunos criterios jurisprudenciales. No sé cómo voy de tiempo, pero tú me dices, ¿no? Por ejemplo, libertad de expresión, voy a comentarlas muy genéricamente. Libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que puedan impactarlas. Evidentemente, el modelo de jurisprudencia y tesis tiene muchas complicaciones y redundancias y cosas que no voy a analizar ahorita, pero bueno, creo que también aporta criterios que pretenden dar certeza y mayor conocimiento de lo que de previsibilidad de las decisiones judiciales. Dice, las redes sociales es un medio que posibilita el ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Yo diría, pues cuando esto es así, cuando esto no es así, pues no, ¿verdad? Pero cuando es así. Y dice, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlos debe estar orientada en principio, a salvaguardar la libertad y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en principio hay que potenciar la libertad en el acceso a estos medios. No hay que partir de una situación, de un criterio prohibitivo ex ante. Y también se dice, bueno, esto permite el solo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño
desempeño, las propuestas de un partido político, candidato, plataforma, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate de ejercicio auténtico de la libertad de expresión, los cuales se deben maximizar en el contexto del debate público. Eso hizo una tesis de jurisprudencia, libertad de expresión, presunción de espontaneidad de la difusión de los mensajes en redes sociales. Esto protege esta misma libertad y protege la pluralidad, pretende que la gente se exprese en cualquier tipo de punto de vista. Bueno, pero ¿qué pasa cuando quien se expresa es un candidato y es la veda y es el caso este del Partido Verde? No, bueno, pues el candidato sí tiene una prohibición, es no hacer campaña en tiempo de veda. Entonces, se prohibió la red social, se prohíbe la libertad si un candidato no puede poner voten por mí. Ahora, ¿en qué momento una expresión, yo ya fui a votar, es un acto de campaña? ¿En qué momento subir mi foto, yo votando, es un acto? ¿En qué momento si yo enseño mi voto, yo siendo candidato, y me tomo una foto y la subo a internet, es acto no de campaña? Bueno, pues son cosas que tendrán que analizarse, caso por caso. Pues sí, porque así está el modelo. Y ahora, haciendo un pequeño paréntesis, el modelo está así, ¿por qué? Porque en un primer momento, el modelo no tenía estos procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Como bien decía. Y todo se trasladaba a un análisis de validez de la elección. Un análisis que, como ustedes saben, ha pasado de una autocalificación a una heterocalificación judicial, al menos, bueno, judicial, en general, y más de la elección presidencial. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la calificación de la elección? Pues la calificación de su validez. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones la experiencia indica que por momentos se llegó al tribunal al momento de calificar la elección una serie de argumentos, una serie de pruebas, bueno, un cúmulo de pruebas que pretendían probar en ese momento, ya realizada la elección con resultados, con tal, en ese momento de la validez, una serie de hechos que se consideraban vulneraban la autenticidad, la equidad, la libertad del sufragio, ocurridos a lo largo del proceso electoral. En un momento en que el tribunal no está analizando esos en un procedimiento que suponga un procedimiento estrictamente contradictorio, porque el proceso de calificación de validez, hay dudas, ya se ha dicho que es un proceso más administrativo que contradictorio. Pero también eso no deja a gusto a todos, porque dice, bueno, no, pues tú, tribunal, allégate de información, requiere, no te bases nada más en lo que te dicen, sé proactivo, porque es la validez de una elección, es la autenticidad de un fugaz, es el futuro de una nación. Bueno, es verdad, pero yo, a lo largo del proceso, ¿por qué no tú me dijiste qué había pasado en ese momento? ¿Por qué no? Porque, entonces, el modelo también pretende no ser una película que se va a estudiar ya al final que se está haciendo, sino ir tomando fotos en casos concretos de hechos e ir preconfigurando pruebas de tal forma en que yo diga, mira, es que aquí estuvo esto, y aquí me dijeron que hubo una violación, y aquí otra, y aquí otra, y aquí otra, y al final yo te pongo a tu mesa una serie de infracciones que tú vas a evaluar en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso también genera problemas, porque cada caso yo nada más tengo la visión de una foto. No tengo la visión de toda la película. Yo no sé si esa conducta que yo estoy juzgando aquí, que digo, no pasa nada, después se junta con otras 1,000 conductas y llevan al fraude. Yo no puedo verlo en ese momento. Entonces, cuando a mí me presentas estas 100 conductas aquí, yo te digo, ¿qué crees? Que en estos 100 expedientes ya te dijimos que no pasó nada. Entonces es inoperante tu agravio, es ineficaz, porque tú me vienes a plantear cosas aquí que ya planteaste allá y que ya te dijeron que... Entonces, como se haga, si no hay confianza, si no somos capaces como autoridades, como instituciones, como ciudadanía, como partidos políticos, como medios de comunicación, como todo, de buscar la forma de realmente generar confianza, cualquier modelo que se diseñe, caso por caso, caso general, PES, POS, PIS, lo que ustedes quieran, no va a funcionar. No va a funcionar desde mi punto de vista. O va a funcionar como funciona, con una serie de cuestionamientos. Tal, y bueno, pues así va a funcionar. Voy a aludir a otras circunstancias que tienen que ver con este tipo de cuestiones en redes sociales. Y bueno, en general, perdón, con actos antiguos. Por ejemplo, hace poco esta integración ya de la sala tuvo que plantear un tema de cuál es el acto anticipado realmente. ¿Cuál es el acto anticipado? Entonces se emitió un criterio que dice actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo, se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral. ¿Qué significa el elemento subjetivo? Bueno, ya como se decía aquí, hay un elemento temporal que define cuándo es o no acto anticipado, campaña o precampaña. El personal, que es que un sujeto que está obligado por estas cuestiones, ¿no? Un candidato, precandidato,
tal aspirante, no es que él lo haga, que él lo diga o que él aparezca en cierta propaganda, y otro es el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje se le ha denominado elemento subjetivo, y este elemento subjetivo debe ser, conforme a esta tesis, explícito e inequívoco. Esto es, que pues pronuncie en su mensaje o en el entendimiento del mensaje con cierta claridad que se promueve una candidatura, que se promueve una plataforma. ¿Cómo se ha dicho esto? Bueno, que expresen los verbos votar o ideas de votar o apoyar o tal, 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 las palabras claves, las palabras mágicas se han dicho, ¿no? Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite de manera más objetiva llegar a conclusiones sobre la intencionalidad del mensaje y la finalidad, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de las decisiones de la autoridad, maximizando el debate público también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente los actores dicen, bueno, ¿qué digo y qué no digo? Si yo digo algo y después tú me dices que hice mal, ¿cómo vas a saber? Y entonces, y claro, no es inocente. Nadie va a decir votó, vota por mí. Nadie lo va a decir. Pero bueno, pero había que poner un primer límite. Pero también decimos, analizado en su contexto. Y no nada más basta que digan vota, porque a mí, yo en lo personal, es un criterio que quizás no coincide con algunas decisiones, que en un meeting ante la gente, en un acto de pre-campaña, en donde supuestamente yo, precandidato, estoy buscando el apoyo para ser candidato y por lo tanto no debo aludir a lo que va a pasar en la contienda, aunque ya sepa con quiénes voy a contender, lo más probable, ¿no? Yo diga, sobre todo si hay precandidatos únicos. Exacto, si hay precandidatos. Y que yo les diga a ustedes que vinieron a verme, yo supongo voluntariamente o acarreados, pero incluso pues algún interés tuvieron en venir, que yo les diga, y México está así, y México está, y ellos hacen estas cosas, y yo hago estas cosas, de votar por mí, de votar por mí, yo voy a hacer que esto se solucione. Así. Y alguien me dice ahí, me grita, ¿quieres entonces que votemos por ti? No, no, espérense. Yo lo que quiero es que ganar primero la precampaña para hacer así. No, pues ¿qué voy a decir? Claro, voten por mí. Entonces, esta interpretación de hechos en un contexto de arena política debe ser realmente... Es un análisis que, a diferencia de otros procesos judiciales, convive con una forma de ser, con una serie de incluso de pautas de conducta. Como decía el Bronco, para bien, para mal, verdad o mentira, él dice, de esta forma se alude a ciertas personas en mi pueblo. Bueno, sí, pero tu medio no lo dijiste en tu pueblo. Bueno, pero yo hablo así, yo soy así, yo vengo de ese pueblo, o de esa ciudad, o de esa región. Entonces, a ver, ¿cómo analizar ese tipo de cuestiones? Necesariamente hay que ver ciertos contextos. Entonces, analizar el contexto surge como una medida necesaria, pero no siempre es fácil analizar los contextos. Uno, porque los jueces no son sociólogos, antropólogos, politólogos, matemáticos, informativos, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de allegarnos de información, de mayor conocimiento en esto, en un asunto que se tiene que resolver mañana. ¿Cómo? Sí, llegó hoy y empiezan las campañas mañana. Resuélvelo mañana. Entonces también tenemos una situación compleja. ¿Ya tomaron posición? ¿Ya tomaron posición? Y pues quítalos después de que toman. No, pues es que ya se agotó. Se agotó el tiempo. Entonces tienes que resolver procesos de fiscalización complejos, procesos de validez complejos en 15 días, 20 días, 30 días. ¿O 5 días? Bueno, sí, sí o no. Ese es el modelo en que estamos, y eso es lo que a veces no se sabe necesariamente cuando se analiza una sentencia en función de las problemáticas que pueden estar atrás. Pero la responsabilidad del juez no es escudarse o pretextar la falta de tiempo. Qué bueno es. Sino hacer el mayor esfuerzo. Y el mayor esfuerzo nos implica una responsabilidad que desde el tribunal, y muy particularmente desde la ponencia en la que yo trabajo, hacemos un mayor esfuerzo en entender las circunstancias de cada caso en la medida de las posibilidades y en la medida de los esfuerzos, considerando
las doctrinas y las normas que están sobre la mesa y que son la base de muchas decisiones que tomamos, aunque a veces su efecto no podamos nosotros predecirlo, ¿no? Con esto agradezco su atención. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, siempre hablando de redes, de internet y de los motores de búsqueda, Mauricio nos invitaba a reflexionar sobre esta otra característica de este tipo de espacios, que es, okay, sí, reflexionar si internet y las redes sociales son un espacio de libertad, ¿no? O son un espacio para la libertad. De tu exposición decías que más bien se trataba de un espacio para la libertad, ¿no? De que todos tengamos acceso a, y nos invitaba también a reflexionar sobre la complejidad que tiene resolver caso por caso con las reglas existentes, que lo ligo con lo que decías, María. En realidad, de este modelo, decías, Mauricio, está planteado así. De alguna manera, las intervenciones del Tribunal Electoral están condicionadas grandemente por la legislación, ¿no? Las distintas prohibiciones, permisiones, actos no regulados, en fin. Bueno, vamos a abrir el espacio para que hagan preguntas a los ponentes y en dado caso también los ponentes intervengan o reaccionen a las posiciones de sus compañeros. ¿Quién es? Kevin. Buenos días a todos los presentes y a los ponentes. Mi pregunta son dos, pero están relacionadas. La primera es respecto de cómo se acredita la personalidad en las redes sociales, ya sea vía Twitter o Facebook, respecto de qué candidato, cómo tenemos la certeza y la seguridad de que esa es la página del candidato o de la figura pública determinada. Y la segunda es, en el ejemplo hipotético, en donde el candidato de la administración de sus redes sociales, principalmente enfocándonos en Facebook, y pues no tenga acceso a lo que publican y publiquen contenido que afecte a su responsabilidad que pueda tener, ¿qué se puede hacer en este caso que no le quieran dar ese acceso a sus redes sociales? Pues porque evidentemente traería como consecuencia un procedimiento especial sancionador. Entonces ahí el candidato, ¿cómo puede recuperar el acceso a sus cuentas? Porque se lo dio en administración a una empresa. O bien, ¿cómo puede deslindarse de las responsabilidades de que se estén publicando en esa red social? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, yo creo que tres, ¿no? Tratemos de juntar tres intervenciones de modo que puedan responder. Ahí está otra y ahorita bien. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Si nos dicen su nombre, sí, pues, sí, si sí, no, claro. Luego es muy feo decir, a ver, el de la corbatita. Yo soy Miguel Ángel Lara de Idea Internacional. La pregunta es, bueno, para María Marván, pero también un poco general. A ver, yo soy estoy convencido de que Internet es un espacio de libertad, estoy también convencido de la neutralidad de la red, pero creo que hay que reflexionar el impacto que tiene, sobre todo en la equidad, en la contienda. Pongo tres situaciones o pongo tres casos, ¿no?, que ya más o menos fueron mencionados. Uno, Cambridge Analytica, ¿no? La cosecha de datos privados, de datos personales, para al final acabar generando propaganda política personalizada y saberle llegar a los electores de acuerdo a su perfil muy, muy personal. Dos, los bots. Estoy pensando en la influencia que ya está muy documentada que tuvieron los rusos en la campaña electoral americana en el 2016. Y más allá de los rusos, los bots y el impacto que pueden tener multiplicando, potenciando un mensaje y que cualquiera puede tener a su alcance. Por ejemplo, estaba en semanas anteriores haciendo una pequeña investigación y vi que ejércitos de bots, botnets de 1,000, de 2,000 unidades, se pueden rentar por $9 la hora. Y es relativamente fácil hacerlo, todo es automatizado, nada más hay que hacer dos o tres búsquedas en Google y llegamos a eso, ¿no? Y el tercero, muy relacionado con lo anterior, son fake news, desinformación y mala información, ¿no? Y que sumado al uso de bots pueden potenciar una mentira 1,000, 10,000
100,000 veces, y eso pues claramente puede afectar la equidad de las contiendas. Mi pregunta, después de esta reflexión, es cómo hacer para regular esto, pero no acabar con un modelo complejo. Estoy pensando en el CIATE, ¿no?, que es este instrumento que tiene el Instituto Nacional Electoral para monitorear espacios en radio y televisión a nivel nacional, etcétera. O sea, ¿cómo regularlo para no evitar, para evitar este un modelo complejo donde tengamos fiscales de internet o que gente del Instituto Electoral esté monitoreando las cuentas, analizando el número de repeticiones, etcétera, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente efectivos para procurar la equidad en las contiendas? Muchas gracias. Kevin, por acá había otra. Buenos días, Gabriela Valencia. Quería preguntar, ahorita mencionaba Mauricio acerca de que la falta, no se genera confianza en el modelo de comunicación política y estos mecanismos. Mi pregunta es, pues esa falta, o más bien si la reflexión sería si esa falta de confianza no se genera por la falta de consecuencias. Al análisis también que se mencionaba del caso Coahuila, en donde sí fue certificada una causal expresa de violación al rebase de topes de campaña, etcétera, como haya sido, sin que haya habido una consecuencia, por ahí, ¿qué reflexión les implicaría sobre cómo verdaderamente llegar a un modelo de o a lograr condiciones cercanas a equidad en la contienda? Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Voy a dar la palabra en el orden en que expusieron. En este caso, tocaría a María responder. A ver, ¿cómo se acredita la personalidad? La verdad es que pues simplemente con las cuentas verificadas o no verificadas, y ciertamente son espacios de anonimato. O sea, si nosotros vemos la valentía que la gente tiene en las redes, valentía por llamarle de alguna manera, la capacidad con la que se insulta, la capacidad, pues mucho es escondido en el anonimato, y esa es parte de lo que sucede en las redes. La segunda pregunta no se la entendí nadita porque no tengo Facebook, entonces a ver si mis compañeros de mesa entendieron más y le pueden contestar. A ver, primero en defensa propia, quien dice que la red es un espacio de libertad completo y democrático y demás, estaba yo leyendo las definiciones del tribunal, no las mías, ¿sí? Creo que las redes es un espacio que tenemos que empezar a entender, que tiene problemas graves de neutralidad y que sí tiene problemas de perfilación de nuestra conducta. Ahora, eso es en el ámbito electoral y en todos los demás ámbitos. Lo único que queda es lo que planteaba Mauricio del Toro, que tiene que ver con generar ciudadanía más crítica, ¿sí? O sea, el problema realmente de lo que está generando Internet es que está reforzando mis puntos de vista, no me está dando a conocer otros puntos de vista. Existen los otros puntos de vista, pero si yo busco 10 veces Fox News, van a decir, esta mujer es republicana conservadora, vamos a darle todo lo que tiene que ver con ese paquete de republicana conservadora. Sí. Ahora, las fake news, la verdad es que ahora nos inventamos un nombre bien bonito y pensamos que es original de la red, pero siempre han existido. Y los medios tendenciosos también siempre han existido. Y tan tendencioso es el Universal cuando le dedica 8 primeras planas al fiscal cuando el problema con Escobar, como tendencioso es algo que se sube a las redes y se paga. Ahora, me dices, Miguel Ángel, por $9 cualquiera puede mover una red, pues entonces hay una parte democrática. Porque si por $9 todos pueden, pues entonces no creo que haya un candidato que no tenga $9. ¿Sí? O sea, es parte del juego. Creo de verdad que el problema
en el que estamos es que queremos controlar contenidos de lo que dice la propaganda electoral. Entre otras cosas, porque nuestras leyes electorales, además de estar basadas en la desconfianza, están basadas en que ciudadanos y ciudadanas pueden votar a partir de 18 años, pero la verdad no son muy listos, ¿eh? A todos los podemos engañar. Entonces, no sé para qué les pedimos 18 años. Pues vamos a votar desde los 5, si de todas maneras nos pueden engañar. ¿Sí? Y lo que tienes es que están compitiendo en igualdad de circunstancias. Una otra cosita que quería yo decir respecto a lo que plantea Mauricio del origen del pez. El origen del pez se da en un momento muy especial en donde no existía modelo de comunicación política. ¿Qué había ahí? Tres cosas. Primero, los partidos tenían que comprar de su lana todo el tiempo en radio y televisión. ¿Sí? Las redes no eran en 2007 o en 2006 lo que son ahora. Primer elemento. Segundo, cualquier persona física o moral también podía comprar tiempo en radio y televisión y apoyar o no apoyar a quien quisiera. Tercero, vino toda la campaña de López Obrador es un peligro para México, no comprada por otro partido, sino comprada por el Consejo Coordinador Empresarial. Y se trató de resolver al calor del conflicto de 2006 todo junto. Las televisoras les vendieron el tiempo aire a precios diferenciados a los partidos, les quitamos la posibilidad, ya no van a vender tiempo aire, nunca jamás, está prohibido. El Consejo Coordinador Empresarial hizo una campaña muy efectiva en contra de López Obrador, al que le metió su lana y por tanto no contó en el tope de campaña de los demás. Vamos a quitarle la posibilidad a toda persona física o moral. Y habiendo resuelto estos dos problemas, no se detuvieron porque ya venían encarrerados y estaban muy enojados. Y tercero, vamos a meternos al contenido de todos y cada uno de los comerciales para ver en qué momento es indebido. Lo que yo critico es la tercera parte. Las otras dos no me parecen mal, las otras dos me parece bien que se queden, pero resueltas las otras dos, la tercera, desde mi perspectiva, no solo era innecesaria, sino que nos ha generado muchos más problemas de lo que nos ha solucionado. Entonces, ¿para qué quiero ver la foto todos los días? No, ya no vas a ver la foto, lo que vas a ver es la foto del dinero, se acabó, punto. No quiero decir con esto, porque también se puede malinterpretar, que no haya ventajas indebidas en los procesos electorales. Lo que yo creo es que no hay ventajas indebidas en términos de propaganda, que es muy distinto. ¿Cuál es? Y creo que al haber ampliado tanto las prohibiciones, lo que hemos logrado es ser mucho menos estrictos. Y entonces el cumplimiento de la ley es un problema para el INE y es dos problemas para el Tribunal Electoral. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, de ventajas indebidas, que yo utilice o el candidato o el precandidato supuesto en el gobierno, en el Senado, en la Cámara de Diputados, para desde ahí hacer propaganda utilizando recursos del gobierno, no los que te dan para la campaña, no los que te da el INE, recursos gubernamentales para promoverte. Ahí sí claramente hay una línea, Y ahí tiene que entrar Auditoría Superior de la Federación y ahí... O sea, tampoco quiero decir, y no vayan a salir de aquí diciendo, María dice que no hay nada indebido en las campañas, que no debería de haber, pero sí creo que la sobreregulación nos está generando muchos más problemas de lo que nos está solucionando. Porque al final, vuelvo a insistir, sobre todo en términos de contenido de campañas, ¿Qué es lo que sucede? El PAN acusa al PRI, el PRI acusa a Morena, Morena acusa al PRI, y estamos jugando como matatena, pues, ¿sí? La autoridad electoral va a tener que darle la razón a uno o a otro. Al que no le den la razón
va a salir a informarse a los medios y va a decir: la autoridad está vendida. Y como somos tan mensos y tan susceptibles a las fake news, hoy le vamos a creer a Morena que la autoridad está vendida, pero mañana le vamos a creer al PRI que la autoridad está vendida, y pasado mañana le vamos a creer al PAN que la autoridad está vendida, y entonces ya no vamos a saber a quién está vendida. Pero no importa, la concepción de la gente es: la autoridad no sirve para nada. Y lejos de haber disminuido el círculo de desconfianza, lo hemos venido incrementando. Cuando me dicen: oiga, ¿y de veras usted cree que estamos lista para tanta liberalidad? Pues mire, no sé, pero las prohibiciones no nos han servido, vamos por el camino contrario. A ver si sirve. Si no sirve, en 10 años vemos qué hacemos. Pero lo que sí yo tengo la certeza es que el camino que tomamos de 2007 para acá ha sido un rotundo fracaso en términos de democracia. Muchas gracias, María. Saúl, por favor. Bueno, ya se me... Lo de verificar, entiendo que sí es posible, tanto en Twitter como en Facebook. Entiendo que cuando es una cuenta verificada de algún candidato, pues se preocupan o cuidan mucho el contenido, justamente porque puede ser imputable a él, a la persona o a la institución, o al partido político. Hay algunas reglas, empiezan a ver, digamos, no sé si ubican este caso de Estados Unidos de Twitter en contra de Trump, de donde un juez federal le dijo que no puede bloquear a usuarios odiosos que lo critican, como Stephen King, por ejemplo, y ya le dijo que tiene que desbloquearlos y demás, etcétera. Y obviamente el primer elemento donde se basa es en que está verificada esa cuenta, ¿no? Y que él siempre ha hecho referencia a que es su cuenta personal y que ahí, desde ahí gobierna, ¿ok? Pero vaya, son apenas como algunos guiños regulatorios mínimos. Hay un caso en Argentina también de una chica que empezó a atacar a un empresario y a difamarlo, y se comprobó que era difamación y se comprobó la identidad de la cuenta con la chica y también la sancionaron, ¿no? En bullying también hay casos. En bullying y demás, ¿ok? La otra cosa, yo coincido con María en que, digamos, hay un exceso de preocupación por las ventajas indebidas, al grado de que tenemos una clase política sumamente consentida, donde las reglas evitan que haya roces excesivos y demás. Ejemplo de ello, me parece que el INE haya discutido que al principio una coalición quería ponerle como nombre el nombre del candidato, coalición MIT o algo similar, y alguien atacó eso porque era indebido, porque estaba el apellido ahí de este señor, y que el INE lo discutió. Me parece, es absurdo totalmente, ¿no? Yo creo que son de esas cosas, si tú crees que te da ventaja poner MIT, pues allá tú. Digo, personalmente yo creo que no. Pero pues cada quien juega. Si tú quieres, le quieres poner a tu coalición López Obrador o AMLO, pues allá tú, ¿no? Y, o sea, es parte de las estrategias y de los costos que tiene cada estrategia, ¿no? Y muchas de las regulaciones es para evitar que la clase política asuma costos de una mala estrategia, ¿ok? Y claro ejemplo es la propaganda. Oye, yo lancé esta propaganda, pues mal, pues justo cuando tú lanzas una propaganda puede salir mal, y eso es parte de la eficacia y de la astucia y del olfato de un equipo en campaña y de un candidato, ¿no? Si no asumimos eso, pues sí estamos muy mal, ¿no? Y lo último, por supuesto, digamos, lo de toda esta cuestión de las redes sociales y demás, o sea, creo que es algo, no sé si vieron o leyeron respecto a la comparecencia de Zuckerberg ante el Congreso y demás, más allá de, pues, desde el lenguaje corporal de él y de todo, hay una cosa que me sorprendió muchísimo, es la profunda ignorancia de los senadores respecto a cómo operan estos elementos, ¿no? Sí. O sea, estas redes sociales y demás. Inclusive muchas de las expresiones de Zuckerberg cuando le hacían preguntas es... O sea, no entiendes nada de qué es Facebook, ¿no? Había muchas... Él estaba como anodadado de qué tan ignorantes eran los senadores, sí, respecto a regular. Y creo que esto se va a profundizar más, digamos. Hablaban de bots y demás, pero ahorita comentábamos un poco fuera de micrófonos con María y con que esta cuestión de la inteligencia artificial para manejar contenidos es algo que ya está también en puerta y es todavía más complicado de regular y de trazar. Y esta cuestión que, no sé si también vieron este video de Obama...
insultando a Trump, que circuló recientemente, ¿no? Y la verdad, uno ve la imagen y el audio y dice, pues es la voz de Obama, es la cara de Obama, es Obama diciéndole que ya agotó su paciencia y ya le dijo lo que desde hace mucho le quería decir a Trump. Y es un video que se hizo, o sea, es fake. Y entonces ya no es un meme, no, este ya es un video donde habla a alguien con una voz, perfectamente su voz, o al menos la voz que la opinión pública nosotros reconocemos como tal. Y eso, imagínate, pues eso se puede extrapolar pues a muchas otras cosas, ¿no? Entonces esto es muy muy complicado y se viene peor, yo creo, ¿no? Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, sobre la idea de la identidad, entiendo que más que personalidad, bueno, la idea de la identidad de la red, yo pensaría que aquí el tema es, dependiendo qué es lo que se quiera probar, al menos desde el punto de vista de cada caso, ¿no? En ocasiones está el verificado, en otras está el comportamiento de la propia red. Si uno sigue y revisa el historial, bueno, es una persona que ha estado constantemente subiendo cosas y que ahora sale otra información ahí, pues que en principio se presume que es de él. Ahora, una presunción, pues como todos sabemos, está sujeta a contrafácticos, ¿no? En ocasiones son hechos no controvertidos. Entonces también no es necesario que en cada caso decir tal. Entonces, todo depende un poco qué circunstancias se quiere dar, ¿no? No es normalmente lo más sospechoso es cuando uno se da cuenta de este tipo de cuentas en donde no tiene seguidores, no sigue a nadie y solamente ha tuiteado una vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede generar la presunción. O sea, no se necesita saber quién es esta persona y si existe y entonces quién fue el que la creó. Eso sería muy complicado, salvo que se quiera hacer una investigación de otra naturaleza, ¿no? Quizá de otras materias. Aquí se trabaja mucho con presunciones en función de qué es lo que se quiere probar, y en ocasiones no dan, y si no da un hecho para presumir algo, pues no da un hecho, no se prueba el hecho y ya está. Ahora, también hay situaciones objetivas que llevan a acreditar una situación fáctica y otras responsabilidades individuales. Entonces yo puedo acreditar con una base de serie de información anónima un hecho, se generó esta información falsa, y no obstante que sea falsa, un sujeto obligado la utilizó, no obstante que era falsa. Entonces esto, no me interesa a mí probar quién hizo esa información falsa, me basta reconocer ese hecho en cuanto tal y ver cómo la utilizó una persona que sí es identificada y es identificable, ¿no? Y, por ejemplo, la declaración conjunta del 2017 dice: los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas, desinformación, o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable, propaganda, en consonancia con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales y sus deberes públicos. Los actores estatales deberían procurar difundir información confiable y fidedigna, incluido en temas de interés público como la economía, la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Esto es lo que dice la declaración. Esto, por ejemplo, sirvió al tribunal en una sentencia en el REP 21 para identificar alguna serie de tweets que mandaron funcionarios públicos. Ya estamos, sujetos obligados a funcionario público. Está reconocido, nadie niega que sean sus cuentas. Hay identidad en lo que mandaron. Muchos funcionarios públicos mandaron la misma información. Entonces, eso te puede permitir unas cuestiones. Y es muy importante, y a mí me parece que la clave de verificado 2018 es justo esta, que sirva de parámetro ético, moral, pero también jurídico para las personas obligadas a decir, yo no puedo estar poniendo retuiteando cosas que son mentiras, si soy un funcionario público, soy un candidato. Ah, y si lo hago, no, porque también yo no puedo saberlo, pero si es manifiestamente en contra, porque ya verificado, si es que verificado fuera, también tuviera esa confianza de poder ser un parámetro, porque habrá quien cuestione también esa cuestión, que diga, no me importa, yo aún así lo retuiteo y lo retuiteo y lo retuiteo. Bueno, pues tú cuando te llegue un caso, dependiendo que sea la materia, pues sabrás valorar esa conducta. Y si esa conducta es francamente contraria a un deber mínimo de veracidad, de veracidad o verisimilitud o de verdad, dependiendo de la circunstancia que se trate, pues vas a inferir posibles responsabilidades, ¿no? Y si la calumnia es un hecho falso atribuido a una persona, y cuando este es un delito, pues si yo en una fake news te estoy diciendo constantemente, no obstante que ya verificado y otras instancias dijeron que esto no es así, y yo insisto,
bueno, pues no hay muchas dudas que, a mi modo de ver, muchas dudas que plantear, ¿no? El otro tema es lo de monitorear. Yo creo que dependerá de cada caso, la verdad es que ahí sí, yo creo que es lo mismo, se pueden generar inferencias dependiendo qué circunstancias esté dando. Al menos en ciertos temas electorales habrá que ver qué autoridad y qué instancia analiza esto, porque yo creo que una cosa es el análisis que hace un académico respecto a un fenómeno, el que hace la autoridad administrativa para dictar algún acuerdo y el que hace la autoridad judicial para resolver algún tema, ¿no? Yo creo que sobre la ignorancia se han construido muchos imperios, muchos, quizá todos, ¿no? Entonces, y la ignorancia pues es corresponsabilidad, ¿no?, de la persona que está obligada a generar información y a educar, como de la persona que, teniendo cierta edad, también se hace corresponsable de situación. Entonces, nos gusta la palabra libertad porque es una palabra bella en sí misma y con cuyo significado es muy valioso, pero cuando hablamos de la palabra responsabilidad, que es quizá un poco más larga, nos cuesta más asumirla, y no se asume igual. Y entonces siempre hablamos de espacio de libertad, vaya todo para allá, espacio de responsabilidad, no, espérame tantito. Entonces, ya desde hace muchos años la filosofía y muchas otras corrientes que hablan de las personas, pues conjugan esas cuestiones, la libertad y la responsabilidad casi es lo mismo, no son cosas distintas. Entonces hay que asumirla también desde esa forma. Finalmente, yo coincido contigo, Gabriela, ¿verdad? ¿Gabriel? En el sentido de decir que las consecuencias, la efectividad, el cumplimiento de las resoluciones, que esas resoluciones sean congruentes, exhaustivas, respondan un ideal al menos medianamente compartido de justicia, y se basen evidentemente en contenidos normativos claros, fomenta la confianza, ¿sí? Pero también es cierto que como ya también dijo María, en muchos casos, cuando hay dos partes, una gana y una pierde. Por eso es que también hay que pensar en medios de solución alternativa, en donde no necesariamente la posición se fije en un ganar y perder, sino en un ganar-ganar o en una situación que nos permita asumir los costos de una negociación de forma tal que todas las partes involucradas no te generen una situación de desproporción en lo que uno gana y uno pierde. Pero nuestro modelo de solución de controversias es judicial en la mayoría de sus casos, aunque hay otros mecanismos de solución alternativa en otro tipo de procedimientos, pero en los que tenemos es así. Uno gana, uno pierde. El que pierde, si no asume su responsabilidad, pues generalmente quedará inconforme, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por participar, por responder a las preguntas, también a ustedes por estar aquí. Bueno, como se dieron cuenta, el tema da para mucha discusión. Se trata de un problema complejo, de un tema sobre el que seguramente en los próximos días y también en las próximas décadas seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias. Ya están aquí los ponentes de la siguiente mesa, pero acabamos muy a tiempo, entonces tenemos 10 minutitos de descanso y retomamos para la segunda mesa. Gracias.
Buenas tardes ya. Bienvenidos a la segunda mesa de la sesión del día de hoy, de este seminario de análisis de sentencias de la justicia electoral. En esta mesa nos estarán acompañando José Núñez Reynoso, que viene, el magistrado Reyes Rodríguez no pudo asistir, pero viene José Núñez Reynoso en su representación, que trabaja en la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez y además tiene una amplia experiencia, ha sido consejero electoral a nivel local, ha estado en diferentes etapas como secretario de Estudio y Cuenta y en el Centro de Capacitación en el Tribunal Electoral. También nos va a acompañar David Bernal, que también tiene una amplia experiencia electoral, es un extraordinario abogado en la materia, ha estado en el Instituto Nacional Electoral, ha sido coordinador de asesores de la consejera María Marván y al día de hoy es consultor independiente en temas electorales. Y bueno, también Hugo Concha, que ya todos lo conocemos muy bien y también tiene, bueno, una larguísima trayectoria, hoy es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. El tema del que vamos a hablar es este tema de las coaliciones dinámicas, ¿no? Que realmente saltó un poco a la vista, más evidentemente a partir del año pasado del caso de Coahuila, y este año ya ha habido varias sentencias en las que se permite, se prohíbe, en qué medida puede haber coaliciones dinámicas. Explico muy a grandes rasgos, ¿no? En un proceso electoral, pues puede haber coaliciones parciales, totales, flexibles, y dependiendo a nivel federal, a nivel local, puede haber también estas coaliciones, se puede jugar con la parcialidad, la flexibilidad de las coaliciones. ¿Qué es lo que pasa si quieres coaligarte en una entidad, pero te coaligas en unos distritos sí, en otros distritos no, en unos municipios se coaligan dos, en otros se coaligan tres? Esto es un poco lo que se ha discutido. La ley es bastante escueta al respecto, es un tema bastante complicado, pero creo que amerita un análisis profundo, porque además repercute en la votación. Sin duda, esto repercute al momento de votar, al momento de los resultados, porque además el que haya coaliciones implica que hay diferentes maneras de votar por una sola candidatura. Entonces, de esto vamos a hablar. Le cedo el uso de la palabra en primer lugar a David Bernal. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Gracias a María. Es para mí un honor estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir hacer un análisis no solo del subrec 84-2018, me voy a ir un poquito para atrás para tratar de revisar lo que es la lógica o el sentido de la restricción que el propio tribunal consideró a partir de este rec respecto al derecho de participación de los partidos políticos en coaliciones bajo una distribución dinámica, que así le llamaron, ¿no? Bueno, el hecho cierto ahorita es que la Sala Superior, el Tribunal, ha establecido o ha determinado que es ilegal hacer una distribución dinámica en alguna coalición, es decir, que si participan tres partidos en un municipio, solo postulen dos partidos, en otro municipio postulen otros dos partidos, o por ejemplo en Coahuila, que eran siete partidos, en uno postulaban tres, en otro cuatro, en otro cinco, en otro siete. Eso es lo que, de hecho, el propio tribunal bautizó como distribución dinámica en un precedente, y ahora, al parecer, hay un giro, hay un cambio de criterio y se está restringiendo esta posibilidad a partir de la construcción e interpretación de un principio de uniformidad de las coaliciones electorales en México. Y yo lo primero que quisiera polemizar, digamos, sobre este tema es justo eso. Si realmente existe como tal un principio de uniformidad de las coaliciones, o mejor dicho, si es posible considerar la uniformidad establecida en una disposición de la Ley General de Partidos Políticos como un principio de derecho, un principio jurídico, ¿no? No tanto me interesa discutir qué son los principios jurídicos y si se establece, si se puede construir o no desde un método de interpretación por parte del tribunal, es decir, o una definición de estos principios jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Supremo Español muy románticamente los define como la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica y el oxígeno en el que respiran las normas, ¿no? Eso me parece muy bonito, ¿no?
En realidad es ver cuáles son las implicaciones concretas, fácticas, su relación de como principio jurídico con el derecho positivo y qué consecuencias trae, en el caso concreto, en esta resolución que vamos a analizar hoy, el considerar que existe un principio de uniformidad en las coaliciones. Y para eso voy a citar a Robert Alexis en la teoría de los derechos fundamentales, lo leo. La colisión de derechos o principios no implica necesariamente la existencia de una antinomia normativa. Esto se explica porque las normas en contienda pueden clasificarse como principios en contraposición de las reglas. Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Es decir, son mandatos de optimización que pueden cumplirse en diferentes grados. Las reglas, en cambio, son normas cuyo cumplimiento está determinado por su validez jurídica. Para inaplicar una regla es necesario que previamente se declare su invalidez. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y lo jurídicamente posible. Los conflictos entre reglas se solucionan mediante criterios de interpretación de la norma para determinar la validez de una sobre la otra. En cambio, los conflictos entre principios se solucionan a través del método de ponderación, lo cual no significa declarar la invalidez de uno de los dos principios en disputa. Aquí ya claramente nos habla de una consecuencia de considerar o no un principio, una disposición, o de interpretar o construir hermenéuticamente un principio de jurídico, y tiene que ver pues básicamente con una metodología de análisis del posible conflicto legal, ¿no? Nos habla de un test de ponderación. El ministro José Ramón Cosío define este test de ponderación como sencillamente como la actividad que consiste en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas y, por tanto, cuál de ellos determina la solución para el caso. Es decir, no es que uno no sea aplicable y otro sí, sino que en el caso concreto, ¿cuál es el que nos presenta una mejor solución? En cambio, un conflicto entre reglas nos lleva a una metodología, a un test de proporcionalidad, que la Corte ya lo ha definido, es un examen de constitucionalidad de una medida legislativa que interviene o interfiere con un derecho fundamental y que establece toda una metodología la Corte para esto, ¿no? Dice que si existe esta intervención, bueno, la legislativa, esta debe perseguir un fin constitucionalmente válido, que la medida debe resultar idónea para satisfacer alguna medida, en alguna medida su propósito constitucional, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental, y esto lo quiero subrayar porque va a ser parte de mis conclusiones, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado por el derecho fundamental en la medida impugnada. Bueno, esto es más o menos todo lo sabemos. En síntesis, creo que considerar o no un principio jurídico, la uniformidad o el criterio de uniformidad, tiene implicaciones en tres sentidos. En el método de interpretación de la norma, en los alcances que se atribuyen a ese precepto e incluso en la propia solución del conflicto legal, ¿no?, que se nos presenta. Y aquí lanzo mi hipótesis, que pues es contraria, se retira un poco de la visión del propio tribunal, ¿no? Para mí no existe como tal un principio de uniformidad en la legislación electoral en materia de coaliciones de partidos, sino reglas de uniformidad que expresamente establecen limitaciones o requisitos al ejercicio del derecho de asociación política que tienen los partidos políticos. En mi opinión, existe una sobreinterpretación por parte de la Sala Superior de las reglas de uniformidad de las coaliciones que impactan directamente en los alcances de este precepto, de esta regla, y se traducen restricciones desproporcionadas y en consecuencia en una solución indeseable de las controversias que se plantean. Y voy a tratar de explicar mi hipótesis. Bueno, aquí estamos hablando de coaliciones, es decir, de derechos fundamentales, de derechos constitucionales que tienen los partidos políticos. En el artículo 41, base primera, es el principio de autoorganización y autodeterminación que otorga la facultad a los partidos de participar en la política, ¿no? A su vez, el artículo 35 de la Constitución establece el derecho de los partidos para registrar candidaturas que cumplan con los requisitos marcados en la ley en uso de su derecho a participación política.
Incluso la reforma de 2014 nos plantea desde la reforma constitucional en el transitorio segundo, toda este sistema uniforme que debe haber de coaliciones, es decir, hay una especie de reconocimiento a la participación política de los partidos a través de esta figura de las coaliciones, sí, es un derecho, insisto, y en este ejercicio de autodeterminación de los partidos ejercen este derecho de participación política mediante el registro de candidaturas por medio de un convenio de coalición como manifestación del derecho de autodeterminación que han de celebrar libremente con fines asociativos o de reunión con otros partidos políticos. Es decir, aquí tenemos involucrados derechos político-electorales, de autoorganización, participación política y libertad de asociación de los partidos políticos reconocidos en los artículos 9, 35 y 41 de la Constitución General, ¿no? Frente a esto, el tribunal plantea la construcción de un principio de uniformidad de las coaliciones a partir de estas reglas, que yo veo como reglas, y lo hace a través de un mecanismo de interpretación. Y quiero revisar primero las normas, estas reglas, para tratar de sostener mi hipótesis de que no existe como tal un principio de uniformidad. Para empezar, la Constitución no menciona en ningún momento este principio de uniformidad o un criterio de uniformidad para establecer las coaliciones, ¿no? Lo único, como lo señalaba, es en el transitorio segundo del decreto de reforma de 2014, nos plantea la necesidad o el constituyente permanente le exige al legislador federal que establezca en la legislación secundaria un sistema uniforme para los procesos electorales federales de coaliciones en el que se prevea la solicitud de registro hasta la fecha en que inicia la etapa de precampañas, la existencia de coaliciones totales, parciales y flexibles conforme al porcentaje de postulaciones de candidaturas en un mismo proceso bajo una misma plataforma, la manera en que aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades de escrutinio y cómputo de los votos y la prohibición de coaligarse en el primer proceso electoral en que participe un partido político. Eso es lo único que mandata y eso es lo único que, digamos, constitucionalmente hay respecto a las coaliciones, ¿no? Y de ahí nos brincamos a la Ley General de Partidos, donde se establecen varias de estas reglas, ¿no? sobre las coaliciones. El artículo 87 son 15 numerales donde va justo estableciendo cómo se tiene que ejercer este derecho de los partidos, ¿no? Y las voy a leer. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiera candidatos de la coalición de la que ellos formen, y lo quiero subrayar también en este punto. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por una coalición. Es decir, habría una ventaja indebida, un candidato participaría por dos vías. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político, es viceversa, es decir, es la misma lógica. Ningún partido político podrá registrar un candidato de otro partido político, a menos que vayan en coalición. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local. Los partidos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. Cada partido aparecerá con su emblema en la boleta. Cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de diputados o senadores por el principio de representación proporcional. Y hasta el numeral 15 nos dice, las coaliciones deberán ser uniformes, y luego, punto y seguido, en mi opinión, define lo que es eso, ¿no? Y dice, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y estas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos que las integran por tipo de elección. Y esto ya se ha definido, que el tipo de elección es o federal o local. Es decir, que si un partido o un par de partidos o más participan en una coalición local en Jalisco, no pueden participar en otra en Jalisco con otros partidos. Lo mismo en lo federal, ¿no? Esa es la restricción. Y el artículo 88 incluso me parece que complementa esta lógica de uniformidad y dice, si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores y diputados, deberán coaligarse a la elección de presidentes de los Estados Unidos mexicanos, y en el caso de las elecciones locales, si lo hacen para el Congreso o la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, lo deberán hacerse también para para la elección de gobernador o de jefe de gobierno. Me parece que hasta ahí es la regla de uniformidad, ¿no? Bueno, a partir de estas reglas, el tribunal... Ah, bueno, me faltaba.
Después, si revisamos el reglamento de elecciones del INE, en los artículos 275, 280, ahí se establece una definición de este principio de uniformidad y se agrega hay un criterio más, ¿no? Y dice, el principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia de integrantes, que es básicamente lo mismo que establecía la Ley General de Partidos, y una actuación conjunta en el registro de las candidaturas, una actuación conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo. Esto no lo dice la ley, lo dice el reglamento de elecciones del INE, pero no es casualidad. Esto lo dice el reglamento de elecciones del INE porque lo recoge de una tesis de 2016 de la Sala Superior, cuyo rubro es coaliciones alcance del principio de uniformidad, ¿no? Que deriva de un JRC, el 106 de 2016, de un caso de Aguascalientes, donde establece ya la Sala Superior esta cuestión, ¿no? Dice, son cuatro elementos los que definen este principio de uniformidad, ¿no? Que los candidatos de una coalición participen bajo una misma plataforma electoral por tipo de elección, que deben de coincidir con todos sus integrantes, esto es básicamente lo mismo que revisamos de la Ley General de Partidos, y aquí introducen este nuevo criterio, ¿no? Que debe existir la postulación conjunta de candidatos. Habrá que ver qué es esto, ¿no? Y que se prohíba la participación en más de una coalición. Aquí es donde se empieza a introducir este nuevo criterio que recoge el reglamento de elecciones del INE y a partir del cual se empieza a hablar desde el ámbito jurisdiccional de un principio de uniformidad de las coaliciones. Y la justificación en este JRC que da la Sala Superior es pues que hablar de estas restricciones o de estas reglas abona a que no exista una dispersión ideológica y respecto a los principios sostenidos por los partidos en sus documentos básicos mediante la suscripción de diversas plataformas electorales durante un mismo proceso electoral que podrían dar lugar al seguimiento de programas de gobiernos incompatibles con sus ideas, ¿no? Ahorita voy a volver a esta idea, pero digamos esta es la justificación. Ahora, no obstante eso, en el caso famoso de Coahuila, en el subrec 49-2017, el propio tribunal avaló una distribución dinámica y la avaló precisamente echando mano de un mecanismo, una metodología, de un test de ponderación en el que revisó justo que se debía, afirmó, entre otras cosas, que, bueno, les platico primero el caso de Coahuila, ¿no? En el caso de Coahuila eran 7 partidos coaligados, que lo dijimos hace ratito, en el que había 18 combinaciones distintas para municipios, en 38 municipios, y 11 para diputados locales en 16 distritos. Y en esa resolución el tribunal reconoce 3 cosas. Uno, que se debe realizar un test de proporcionalidad a partir de una interpretación conforme, dado que se trata de restricciones al ejercicio de derechos constitucionales de los partidos políticos, que la regla de uniformidad se cumple mediante 2 condiciones solamente, que los candidatos participen bajo una misma plataforma política por tipo de elección y que exista coincidencia de sus integrantes en la coalición y que no existe una prohibición expresa para esto, para establecer esta distribución dinámica en las coaliciones. Y además concluye que no existiría una dispersión ideológica, dado que todos los partidos integrantes de la coalición participan bajo una misma plataforma electoral que fue previamente aprobada por sus órganos internos, que no podría haber una confusión en el electorado, dado que los emblemas de los partidos aparecen separados en la boleta con la identificación clara de cada candidato, y yo agregaría además que, de acuerdo con las reglas de la propaganda incluso, tampoco podría darse una confusión en el electorado, porque las reglas de propaganda establecen que tienes que identificar al partido que te postula o tienes que identificar a la coalición y los partidos que integran la coalición que te postula. Entonces, no veo cuál sería la confusión. Y que la interpretación de los convenios de coalición se debe realizar bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, lo que ellos convengan es un principio normativo que debe prevalecer. Esto lo reconoce en esta resolución. Entiendo que hubo un voto particular del magistrado Reyes y de la presidenta del tribunal, que no estuvieron de acuerdo con este criterio. Pero bueno, a partir de esto, este era el presente que teníamos del año pasado y llegamos al subrec 84-2018, que es el que nos interesa, ¿no? Hay un precedente además respecto del instructivo de coaliciones del INE, pero me voy a centrar ya en la resolución que nos ocupa. En el REC 84,
es de Guanajuato. PAN, PRD y MC presentan primero un convenio de coalición para postular candidato a gobernador y posteriormente solo el PAN y el PRD presentan un convenio de coalición para presentar candidatos en los ayuntamientos. El tribunal construye a partir de estas reglas, insisto, un principio de uniformidad, echa mano de este principio de uniformidad y establece que es ilegal. Entre otras cosas, señala que que ahí hacen una referencia politológica, ¿no? A la literatura estableciendo que en América Latina se dieron en los 90s multipartidismos con sistemas presidenciales y que eso había generado democracias fragmentadas e inestables y que la respuesta a eso eran las coaliciones. No sé si las coaliciones electorales o los gobiernos de coalición, que no son lo mismo, pero no sé a qué se referían bien en ese sentido. Pero no me quedó muy claro cuál era el argumento ahí. Después lo retoma en esta resolución y dice el tribunal que el objetivo que persigue esta restricción, es decir, el principio de uniformidad, es ofrecer condiciones de gobernabilidad y estabilidad democrática en un sistema presidencial multipartidista como el que tiene actualmente México. ¿En serio? ¿Cómo? No entiendo cómo hacer esta restricción de una distribución dinámica se puede llegar a dar a generar estabilidad democrática y gobernabilidad. A ver, entiendo que la referencia que estaban haciendo a la literatura politológica, citan a Scott Mengwain y a Daniel Chaschetti, tiene que ver con este problema de los gobiernos divididos que se dieron en América Latina, ¿no? Había en un sistema presidencial, el presidente era de un partido y en el Congreso no tenía mayoría, ¿no? Esto se dio en México también, pero no entiendo por qué incluso pensar que esto genera una inestabilidad democrática o poca gobernabilidad. En su momento se dio en América Latina, pero no necesariamente se tiene que señalar como una condición necesaria, ¿no? El que exista estos sistemas presidenciales con multipartidismo o con un gobierno dividido, pues tendría que desembocar en una ingobernabilidad, en una inestabilidad democrática, ¿no? Creo que hay otros ejemplos en el mundo en el que no existe eso, ¿no? Y se han construido mecanismos como los gobiernos de coalición para poder superar este tipo de cuestiones. No lo entiendo, la verdad, el argumento. Y ahí lo dejo, ¿no? También habla de que se busca evitar un uso abusivo de esta forma asociativa. ¿Cuál sería el abuso? No lo entiendo. ¿Qué ventaja indebida pudiera obtener un partido o coalición de postular algunos en un municipio, otros en otro? Digo, de verdad no lo entiendo y ahorita voy a matizar este tipo de cuestiones porque yo haría una propuesta en ese sentido, ¿no? También dicen que con esta restricción se garantizaría el derecho al voto informado, pues se evita que se produzca confusión y falta de certeza que trascienda al sufragio. Y nuevamente, ¿no? Yo insisto, pues, en las boletas aparecen separados, hay identificación del candidato, en la propaganda es lo mismo, tampoco veo cómo se puede afectar este derecho al voto informado. Se previenen posibles problemas técnicos, dice, por prorrateos. Tampoco entiendo cuáles son los problemas, no es explícita la resolución en establecer qué problemas de prorrateo se podrían dar, más aún ahora que el INE ha aprobado, ha validado que existan prorrateos entre un candidato que va en coalición y otro que no, que sean del mismo partido, ¿no? Es decir, Ricardo Anaya puede generar una propaganda o tener un evento con Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, que forma parte de la coalición por México al Frente, pero que no es parte de la coalición por México al Frente. Él va postulado solo por Movimiento Ciudadano y pueden generar un evento conjunto, pueden generar propaganda conjunta y pueden aplicar los criterios de prorrateo como lo establece el INE y como lo establece el reglamento de fiscalización. Entonces, tampoco le veo aquí una problemática suficiente para poder restringir el derecho de los partidos políticos a establecer estas estrategias de postulación de candidatos, ¿no? Y por último dice que a partir de la interpretación que hacen de este principio de uniformidad, pues tiene que existir una unidad asociativa. Pero yo preguntaría, bueno, en las sociedades, en las asociaciones que se pueden construir, pues hay distintos niveles de participación, ¿no? Distintas estrategias de los socios, de los asociados, hay diferentes niveles de voluntad.
¿no sería también posible que en las coaliciones pudiera darse este tipo de mecanismos? No lo sé. Y quiero matizar un poco mi postura. Digamos, trato de ser muy crítico con el principio de uniformidad, pero quiero matizar un poco mi postura, y para eso voy a tratar de plantear el ejemplo que se dio en Jalisco. En Jalisco también hubo un precedente, el REC 122 de 2018. Me va a salir lo jamaicón. Soy de Guadalajara, pues. Y bueno, allá hay una coalición parcial, no para gobernador, participa PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, para postular a 76 municipios de 125, es decir, coalición parcial. A partir de 63 municipios se convierte en una coalición parcial, y en diputados son 20 distritos y van a postular estos tres partidos en 11 distritos conjuntamente. Pero se decidió que en 7 municipios, solo en 7, es decir, todavía alcanzaba a la barrera, digamos, de la coalición parcial. No estaba por... Quizá pudiéramos encontrar una medida un poco más idónea para garantizar una estrategia como la que estos partidos pudieran generar, sin necesidad de restringir en absolutamente esta posibilidad. ¿Por qué? Porque me parece que no deja de ser problemático, y voy a platicar la consecuencia. En este subrec, el tribunal dijo, no se puede, están violando el principio de uniformidad, la lógica en cómo se construyen las coaliciones en México, por lo tanto, en esos 7 municipios tienen que deshacer la coalición. O se suma al PAN o se deshace la coalición. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que se deshizo la coalición en esos 7 municipios, y resulta que en 6 de ellos, que encabezaba Movimiento Ciudadano, postula solamente Movimiento Ciudadano, el PRD no participa en esas elecciones, y en la que encabezaba el PRD postula solamente el PRD, y Movimiento Ciudadano no postula candidato. Es decir, la consecuencia me parece grave, o sea, es restringir el derecho a participar de los partidos, porque los partidos estaban convencidos de quién iba a ser su candidato y de quién tenía que encabezar esa postulación. Entonces, mi idea sería poder revalorar este principio de uniformidad desde la y poder establecer una medida un poco más idónea. Es decir, si no cambia, si es así de clara, y es en un universo de municipios o de distritos en el que no modificas el convenio de coalición, es decir, los tipos de coalición al que estás, al que refiere tu convenio, parcial, flexible o total, me parece que no tendríamos, no habría una justificación más allá de esto para restringir en absolutamente el derecho de participación de los partidos políticos. Esa sería mi posición. Y obviamente, la consecuencia de considerar un principio o la uniformidad como un principio de derecho, me parece que en los operadores jurídicos, en el tribunal, genera una percepción de ponderación frente al derecho de participación de los partidos políticos, que lo lleva justo a restringir totalmente este derecho, ¿no? O esta estrategia de distribución dinámica de los partidos. Yo con eso concluyo, y me parece que sería esa la posibilidad que yo vería, ¿no? De hacer una reinterpretación y tratar de flexibilizar ese criterio. Porque uno, no hay una prohibición legal, como en su momento también lo reconoció el tribunal hace menos de un año. Y dos, porque me parece que estamos hablando de un derecho de los partidos políticos a participar políticamente, y que está dentro del marco de las reglas, y que no hay una regla que lo restrinja como tal o explícitamente. Entonces, a mí me parece que me gustaría que el tribunal pudiera hacer una revaloración. Sé que aquí está José. El Reynoso, y quizá pudiera ser provocador esto, pero creo que de eso se trata, ¿no? Yo con eso terminaría. Muchas gracias, David. La verdad es que interesante, ¿no? David nos plantea si realmente es un principio o son simplemente reglas que lo que buscan un poco es evitar una doble postulación, ya sea una doble postulación de candidaturas, o sea, que un candidato sea postulado dos veces, o que un partido tenga dos candidatos, ¿no? Un poco es lo que plantea. Creo que es un análisis que va mucho más al fondo, un tema mucho más jurídico. Y además, pensándolo, creo que este es uno de esos temas que a lo mejor no siempre tenemos la oportunidad de abundar en ellos. Son temas por sí muy complicados, y que a veces también nos gusta hacerlos más complicados, ¿no? Entonces, creo que amerita la reflexión, es muy pertinente. José, adelante, por favor.
Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en nombre del magistrado Reyes, quien desafortunadamente no pudo venir. Y agradezco a David los comentarios que hizo a la sentencia. Justo el propósito de estas reuniones es precisamente someter al escrutinio público las decisiones del tribunal. Bueno, yo voy a tratar, el propósito de mi exposición es tratar de responder una pregunta, que es: ¿cuáles son los alcances del principio de uniformidad en las coaliciones y qué finalidad persigue, de acuerdo a cómo se resolvió en este REC 84? Voy a estructurar mi exposición en tres partes. En primer lugar, voy a describir los hechos que dieron lugar a este asunto. En segundo lugar, me voy a referir a conceptos y teorías que están detrás de este asunto. Y en tercer lugar, pues me voy a referir un poquito al análisis del caso en relación a los precedentes y a una conclusión. Entonces, comienzo con los hechos. Están aquí las diapositivas, no sé si alcanzan a ver. Creo que no se alcanzan a ver, yo no los alcanzo a ver de aquí, quizá de allí. Pero ahí ustedes pueden ver, sí, lo voy a explicar sin leerlo, pero ustedes pueden ver allí de qué se trató el asunto. Ya lo adelantó un poquito David. Es en Guanajuato, tres partidos registran una candidatura para la gubernatura. PAN, PRD y MC registran una candidatura para la gubernatura. Ese es un primer momento. Un segundo momento, registran dos partidos, solamente PAN y PRD, candidaturas para todos los municipios, para la totalidad de los municipios. Entonces, primer momento, tres partidos, candidatura gobernador, gobernatura. Segundo momento, ayuntamientos, solamente PAN y PRD. Morena impugna, bueno, los dos, está el instituto, el OPLE otorga el registro en los dos casos, y Morena impugna esta decisión del OPLE porque dice que va en contra del principio de uniformidad. El tribunal local le da la razón al OPLE y Morena vuelve a impugnar esto ante Sala Regional Monterrey. Y Sala Regional Monterrey dice que efectivamente se está afectando el principio de uniformidad, como lo voy a explicar más adelante. La coalición, por cierto, las dos coaliciones, tanto para la gubernatura como para los ayuntamientos, tienen el mismo nombre. Esto llega a Sala Superior, y entonces Sala Superior tiene que determinar cuál es el alcance del principio de uniformidad en el caso concreto de Guanajuato. Y bueno, la Sala Superior, como se verá más adelante, confirma la decisión de la Sala Regional Monterrey, con un añadido que le da un plazo, con la diferencia que le da un plazo ordena para que se le dé un plazo a la coalición para que adapte su coalición compatible con el concepto del principio o regla de uniformidad que estableció tanto Sala Regional Monterrey como la Sala Superior. Eso es lo que resolvió. Entonces, estos son los hechos. Paso a la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con los conceptos y algunas teorías. ¿Qué entendemos por una coalición? Pues es una forma de participación política mediante la cual dos o más partidos postulan o deciden registrar a los mismos candidatos para una elección. Entonces, ese es el concepto de una coalición. ¿Y qué se entiende por uniformidad o principio de uniformidad? Hago un paréntesis, de acuerdo a lo que expuso David, en una posición muy personal, me parece que tiene razón en que yo creo que no es un principio, sino, en mi opinión, sí es una regla que está prevista. O sea, yo diría, no es un principio, sino es una regla que se deriva de una disposición concreta. Voy a concluirlo, al final le explico en qué disposición, pero yo creo que sí tiene razón en que principio quizá no es, más bien es una regla, en mi opinión. Entonces, ¿qué es esta regla de uniformidad? Esta es mi opinión, no principio regla. Pues es la prohibición, en mi opinión, de participar en más de una coalición en un proceso electoral. Esa sería la regla que considero que pudiera ser. Y aquí hay algunas connotaciones. Sí, la prohibición de participar a un partido político en más de una coalición en un proceso electoral. Gracias.
en más de una coalición. Y esto tiene consecuencias. Se ha interpretado, como se ha adelantado, de dos maneras. Que esta regla pueda, que en esta regla quepa el carácter dinámico de las coaliciones, o que no quepa. La posición del magistrado Reyes, primero en el voto particular en el asunto ya mencionado, después en otro asunto que tuvo que ver con un instructivo del INE y en este, es que la interpretación tiene que ser fija y no dinámica. Y es la tesis que se mantiene, que se sostiene aquí. ¿Qué significa esta tesis? Una coalición, o sea, un partido político participa en una coalición, no más, con los mismos actores. Si son tres, son tres, no tres y dos, y con las mismas candidaturas. Gobernador, por supuesto, puede ser gobernador, pero ayuntamientos, también ayuntamientos. Esa sería como la tesis que sostuvo todos. Por supuesto, puede dejar de participar, por supuesto, es una regla diferente a la regla de coaliciones parciales, flexibles y totales. Eso es una cosa diferente, sí. Entonces es la tesis que se sostiene. ¿Y por qué razón? Bueno, el argumento que está detrás es, o sea, desde el punto de vista de la ciencia política, dos conceptos: representación y gobernabilidad. El argumento de la sentencia es que el argumento de la sentencia y un argumento que se puede agregar también es que el que no haya uniformidad puede afectar la relación de representación entre los electores y los representantes. Esa es una idea. Y también puede afectar la gobernabilidad. Quisiera referirme también, estoy hablando ahorita de conceptos y estoy hablando un poquito de teorías. ¿Qué puede explicar por qué razón se coaligan los partidos? Y aquí quisiera hacer mención a dos teorías: la teoría de la elección racional y la teoría, una teoría que ha planteado sobre todo un autor que se apellida Riker, de por qué se coaligan los partidos. Como sabemos, la elección racional, la teoría de la elección racional significa que pues el ser humano actúa buscando su beneficio para minimizando los costos. Esa es como, o sea, todos buscamos ganar más y minimizar los costos. Los partidos son actores racionales y buscan maximizar su beneficio y minimizar sus costos. Trasladamos esto al tema de las coaliciones. Para explicar un poquito qué sucedió en Guanajuato en concreto. ¿Qué explicaría desde esta teoría de la elección racional? Preciso que esta teoría tiene aplicación, pero por supuesto puede ser matizada su aplicación de acuerdo al contexto de cada lugar. ¿Pero qué sucedió en Guanajuato? PAN y PRD se coaligan para ayuntamientos en la totalidad. ¿Por qué no con MC? Pudiera quizá explicarse por el resultado de la elección 2015, en la que el PAN ganó 27 municipios, el PRD 5 y MC ninguno. Entonces, lo que dice Raica respecto de las coaliciones es que los partidos se coaligan solamente con el número necesario que les otorgue beneficios. Si hubieran sumado a MC, ya les otorgaría un costo, porque MC quizá no les aportaría un beneficio electoral. Esa pudiera ser la explicación desde esta teoría de la elección racional y desde esta teoría de explicación de por qué se coaligan los partidos de Riker. O sea, lo que buscan es aumentar su beneficio y disminuir su costo. Entonces esto pudo haber ocasionado que la coalición a nivel municipal solamente fuera entre PAN y PRD y a nivel estatal entre los tres partidos. Ahora bien, esta es la segunda parte de mi exposición, me refiero un poquito a conceptos y algunas explicaciones. Y paso a la tercera parte de mi exposición, que tiene que ver con el caso concreto en relación a algunos precedentes. Bueno, no se pueden ver bien allí, pero ¿qué sucedió con los precedentes? Bueno, ya adelanté qué resolvió Sala Superior en este caso. Consideró que la interpretación de la regla de uniformidad, como le estoy llamando ahora, en lo personal, tiene que haber coincidencia
O sea, los partidos no pueden participar en más de una coalición. En el caso concreto, la interpretación de la sentencia es que estaban participando en más de una coalición, porque en un caso era una coalición para la gubernatura con tres actores y en otro caso era una coalición para todos los ayuntamientos con dos actores. Eran coaliciones diferentes, era más de una coalición. Esa es la razón que dio el tribunal. Esta decisión es diferente a otra decisión que había dado el tribunal respecto del asunto de Coahuila, que ya expuso David, en la que había siete partidos y una variedad muy grande de posibilidades a través de los cuales los electores podían emitir su voto. Como se adelantó también, el magistrado Reyes votó en contra, el magistrado Reyes y la magistrada Yanín votaron en contra de la solución que se dio en Coahuila. Después hubo otra decisión respecto de un instructivo del INE, también respecto de las coaliciones, y en esta decisión también se sostuvo la tesis que se está sosteniendo en la decisión que estamos comentando hoy. Y lo que está pasando entonces es que el voto minoritario del asunto de Coahuila está siendo ahora voto mayoritario en el presente caso. Esa es la diferencia respecto de los tres asuntos. En el primero, entonces, sí se sostiene la posibilidad de coaliciones, de darle un carácter dinámico a las coaliciones, es decir, que haya más de una coalición en un proceso electoral, y en el presente caso no. Quisiera pasar ahora a una pequeña recapitulación y una conclusión. En la conclusión, responderé la primera con tres actores, la segunda con dos, por tanto son dos coaliciones diferentes y eso va en contra de una disposición concreta de la ley de partidos que establece que los partidos no pueden en un proceso electoral, es la interpretación que se le dio en esta sentencia, participar en más de una coalición. Se interpreta participar en más de una coalición respecto de, hay un proceso electoral y hay distintas elecciones. Hay elección para gubernatura, elección para legislatura, elección para ayuntamientos. Entonces, tienen que participar en una sola coalición respecto de los distintos tipos de elecciones. Es la decisión que tomó el tribunal. Expliqué también un poquito de la razón por la cual se coaligan los partidos políticos y quisiera retomar un poquito de lo que dije de la elección racional y de la razón por la cual se coaligan los partidos para concluir. Bueno, la conclusión es cuál es el alcance del principio de uniformidad o de la regla de uniformidad. Creo que el alcance es que debe haber una sola coalición y no varias, mismos partidos para cada tipo de elección, y la finalidad del principio de uniformidad o de la regla de uniformidad es aumentar en lo posible la representatividad, la representación, que el elector entienda cuál es el propósito de su voto y qué es lo que está eligiendo y en qué política pública se puede convertir el voto que está emitiendo. Y creo que eso se consigue más con este entendimiento de la coalición fija que de la coalición dinámica. Y por otra parte, la posición de la coalición dinámica puede tender más bien a una finalidad particular, a un interés particular y no a un interés general. Coincide precisamente con el razonamiento de buscar el interés particular. Vuelvo al caso de Guanajuato. ¿Por qué razón, de acuerdo a esta teoría, PAN y PRD solamente se coaligaron entre ellos dos a nivel de ayuntamiento? Quizá por un beneficio electoral,
porque MC no había en 2015 ganado ningún ayuntamiento. Eso coincide con elección racional. Y este límite o restricción que se puede poner puede tender a limitar un poquito el interés de los partidos, sí, pero buscando un interés general que es mejorar la representación. Pues con esto concluyo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Creo que el punto es interesante. Hay un punto que hay que resaltar y que creo que es muy importante. Hubo un cambio de criterio, ¿no? Respecto de Coahuila a estos asuntos de este año, hubo un cambio de criterio. ¿Qué motivó ese cambio de criterio? O sea, ¿por qué fue? De repente, y aquí es donde nos tenemos que preguntar a veces en este tema de donde si nos gusta complicarnos o no, ¿la ley cambió o cambiaron las circunstancias? La verdad es que Coahuila fue una elección muy complicada por todos los puntos desde donde lo veamos. Creo que David nada más quería hacer una presión y te doy la palabra, Hugo. Sí, sí, sin problema. A ver, yo lo que quiero precisar es que entiendo y coincido en gran parte con el tribunal respecto a la regla de uniformidad y cómo en la mayor parte de su interpretación lo desarrollan, ¿no? Desarrollan esta regla. En donde me aparto es en dos puntos, nada más. En uno, en que el número de candidaturas que entren, en que en esa distribución, si no cambia el número de el modelo de coalición, debería de considerarse. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en lo que resolvió el tribunal en Coahuila. A mí me parece que por la cantidad de variantes que presentaban los partidos, eso sí podría generar una confusión. Al final va a haber tiempo para como que haya intercambio entre ustedes. Ok. Pero nada más, que pensé que era como un punto así. Sí, nada más termino con un segundo. Y lo segundo es que evidentemente yo creo que sí debe haber una restricción. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, en estos tres, en siete municipios, si el PAN no iba a participar en esa coalición, en esos siete municipios, pues que no pudiera él por sí mismo participar por fuera de la coalición, ¿no? Ahí creo que sí habría una restricción. Eso sería nada más. Coincido con el razonamiento del tribunal en Guanajuato, no coincido en el de Coahuila, pero tampoco coincido en el de Jalisco. Esa sería nomás la versión. Hugo, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación para participar en este seminario, ¿verdad? Le llaman sí. Seminario de análisis de sentencias electorales. La verdad es un gran propósito el estarle dando vida un poco más a las sentencias, porque de otra manera se vuelven las decisiones fundamentales que van orientando la vida democrática del país, y la verdad es que luego vivimos en una terrible obscuridad respecto a las mismas. Entonces, entre más se pueda conocer y discutir, creo que vamos abonando muchísimo a una mucha mejor calidad de los procesos, no solo electorales, democráticos en términos generales. Entonces, muchísimas gracias, María, Arturo, ya saben que me gusta mucho esta iniciativa, por esta invitación, y muchas gracias a mis compañeros de mesa y gracias a ustedes por su atención. A ver, yo aquí tengo como sí varios puntos que no me acaban de cuadrar, porque la verdad es que veo un enorme, y esa es la parte que preocupante, quizá porque ya estoy muy sensible a estar detectando cada vez que noto eso en el tribunal, noto decisiones erráticas, noto falta de consistencia, y eso es muy delicado en el tribunal y particularmente en el tribunal electoral, no solo por el cambio de que en una primera resolución o en algunas primeras resoluciones se da aire, digamos, se le da apoyo a cierta idea, que ahorita voy a entrar a los conceptos de la llamada o lo que estamos entendiendo aquí en la mesa como coalición dinámica, que en realidad es una distribución, ¿no? Y después aparentemente hay un cambio bastante violento en de vamos a respetar el principio de uniformidad y no camina. Ahí ya veo, ahí claramente hay esta falta de consistencia a la que me refiero, que me parece preocupante. Pero la verdad de la cosa creo que es aún peor, porque por eso, perdón, interrumpí a José cuando empezaba a platicar los hechos. La sentencia que estamos analizando trae un detallito, pero acuérdense que el diablo es donde se esconde. En principio, cuando ya llega como recurso de reconsideración, que es lo que estamos analizando, cuando ya llega a la sala superior, si uno va analizando la sentencia, le va dando la razón en cada uno de los puntos que va analizando la sala superior, le va dando la razón a la sala regional, ¿no? En cuanto a los análisis que va haciendo, pero el último punto
mete otra vez un ruidajero que aquí mis compañeros no lo han mencionado. A mí fue lo que me brincó, porque entonces lo que acaba concluyendo la sala superior es decirle a al recurrente, ¿no? Decir, sí, pero no te dejaron modificar en todo caso tu coalición. Y ese derecho tú lo tienes. Y entonces, sala regional, me imagino que es un mandato, una orden a la sala regional, por favor considera, o incluso al OPLE, ¿no? Por favor, ábrele la posibilidad a la coalición de que modifique su coalición. Es decir, no respeta ni el principio de uniformidad porque ya le dio una salida, ¿no? Ni tampoco convalidó simple y sencillamente una distribución dinámica, sino aparentemente mantiene el principio de uniformidad, pero abre una pequeña rendijita y le dice, pero pueden modificar su coalición. Ya no pude buscarlo, si esto ya, ¿qué sucedió? Es decir, seguramente modificaron el registro de la coalición para también participar, y me imagino que incluyeron a Movimiento Ciudadano en todos los ayuntamientos, no lo sé, pero me pareció totalmente falto de consistencia que la sala superior ordenara eso, porque es abrir una pequeña rendijita para decir, sí, no puedes hacer esto porque existe la prohibición, pero ya ahora que llega a mi puerta, sí puedes modificar tu coalición original. Y entonces estas dos coaliciones que estaban rompiendo el principio establecido en la ley, ¿no? En realidad, pues ya corrígela, y me imagino, les digo que es lo que no sé, pues que la corrigieron y me metieron a Movimiento Ciudadano, entonces ya hay una sola coalición y arreglado el asunto. Me parece que estamos jugando aquí al parche en lugar del respeto y la interpretación de lo que marca la ley. Es lo que me preocupa. O sea, ay, qué buena salida encontró el tribunal. Sí, a veces puede verse con esa óptica, que ay, qué bueno, el tribunal va encontrándole formas. No, a mí me parece que sí, siempre y cuando sean formas que no van en claro en contra de lo que... Odio hablar del espíritu de las leyes, no creo en eso, pero de lo que la intención del legislador cuando estableció estas reglas. Y en ese sentido, los invito a que vean, o comparto con ustedes más bien, cuatro visiones que me parece que están en juego, para tener como que muy claro lo que está sucediendo. Está la visión del legislador, está la visión del juez, del juzgador, y de una manera que quizás se cruza, está también la visión de los partidos políticos, o lo que aspiran o quieren los partidos políticos, y lo que quiere y busca la ciudadanía, que me parece, y no es tan extraño, que medio se menciona en algunas partes cuando se quiere justificar el principio de uniformidad, pero al final del día, en la lógica de la sentencia, que me parece, como les digo, no me gusta ni tantito, la ciudadanía no existe. ¿No? A ver, voy a intentar decir, ¿qué quiere el legislador? Vamos por partes. El legislador, a mí me parece que es bastante claro, no entro al... Me pareció muy interesante lo que planteó David, que es un análisis estrictamente técnico, jurídico, si es principio o es regla. Lo que pasa es que en la práctica, a mí me parece, suena muy bonito en los libros, a mí me parece que de todos modos, en la práctica, la manera en que se hace la interpretación es como ya lo haces regla o lo haces principio. En fin, sé que es materia de una discusión enorme, pero yo no me voy para allá, porque creo que me distraigo por lo menos a donde yo quiero llegar. Es decir, el legislador establece una regla, que es el artículo 87, que ya se había aquí mencionado, en la Ley General de Partidos Políticos, con un montón de detalla, reglamenta en realidad ahí en la ley las pocas cosas que trae la Constitución, ¿no? En materia de coaliciones de partidos políticos, en varios numerales. El que nos importa es el numeral, a mí me parece que hay dos, el 9, que dice que no pueden los partidos participar en más de una coalición en un mismo proceso, federal o local. Ahí está la primera prohibición, que es la que interpretaba bien José. Y segundo, en el numeral 15, en el mismo artículo 87, dice, ningún partido político podrá participar en más de una coalición, y esta no podrá ser diferente en lo que hace a los partidos que las integran. Le da un paso más. Dice, no solo pueden participar, no jueguen a estar y que dizque, justamente no hagan lo que están haciendo en Guanajuato, porque tienen que ser los mismos integrantes para que sea la misma coalición, ¿no? Entonces no puede aquí haber dos y aquí haber tres. No se puede, ¿no? Por tipo de elección. Entonces ahí están como que las reglas, me parece bastante claras, que está estableciendo el legislador. Y además, el artículo 88, lo tenemos que tener muy claro, pues permite los distintos tipos de coalición. La total,
la parcial y la flexible. La parcial es cuando en un mismo proceso por lo menos hay 50% de las candidaturas coaligadas, y la flexible baja todavía más el estándar, 25%, ¿no? Con eso, con este artículo 88 y los distintos tipos de coalición, en realidad está permitiendo pues distintas distribuciones a la hora de hacer la coalición, ¿no? No todas tienen que ser por todo, sino se pueden ahí meter ciertas variables. Ok, eso es lo que está haciendo el legislador. ¿Para qué lo está haciendo el legislador? El legislador no lo aclara, pero entonces vamos al mundo del juzgador, ¿no? Antes de meterme en el tema, pues lo que hace al principio, o a la regla, y lo platicó también David, busca, y también José, busca mejorar la representación, mejorar estabilidad, me parece una palabra muy importante que utiliza la sentencia, busca dar estabilidad, esta regla de que sea una coalición, ¿por qué? Y que se conozca. Aquí es donde ahí voy hacia la ciudadanía, porque también lo menciona ahí. Lo que se está buscando es evitar confusiones. Ya de por sí que haya boletas tan distintas, en este lugar la coalición son estos tres, en este otro solo son dos, en este, pues, o sea, confunde. Y lo que queremos es participación clara y además con tiempo. Que la ciudadanía en cada una de las secciones donde le toque ir a votar, en cada una de las entidades, en cada una de sus, ya en las elecciones en particular, sean para locales, sean para obviamente ayuntamientos, o gobernador, o presidente, o diputado, lo que sea, pero que tenga muy claro cuáles son las opciones de antemano. Que no se sienta sorprendida cuando entra a la casilla y de repente le llega una urna y es como un laberinto de a ver qué es todo, todas las distintas combinaciones. Eso es lo que no se quiere. Por eso están todas estas regulaciones y estos principios. Se quiere generar estabilidad, se quiere crear claridad para el ciudadano y, por tanto, y de ahí viene el tema de gobernabilidad, ¿no? Yo es un poco como lo voy entendiendo. El juzgador, como les digo, da bandazos. Y no es, y ya lo han, seguramente en este seminario lo han visto muchas veces, lo hemos analizado en otros ejercicios y en libros incluso, el juzgador electoral en México ya en las últimas décadas ha dado bandazos. Es decir, no es consistente en la manera en que está resolviendo casos similares. Y creo que aquí estamos finalmente en uno de estos casos. No encuentro yo la lógica, o en todo caso una lógica retorcida, es una palabra muy fuerte, pero retorcida en el sentido de que se mueve, que no es la misma, no es la misma racionalidad aplicada, ¿no? Por los casos previos en donde pues la uniformidad fue interpretada muy de manera poco restrictiva, ¿no? Como el caso de Coahuila, y después viene acá y entonces sí se quiere respetar, por lo menos eso intenta hacer la sala regional, aparentemente lo hace la sala superior, pero les digo, pero dándole oportunidad a los partidos a que se acomoden. Esa es la parte que a mí tampoco me... Entonces hay falta de consistencia y hay también, me parece, poca coherencia, que son cosas distintas al abrir esa última puertita, ¿no? Los partidos políticos, pues lo explica mejor, no se puede explicar, como lo dice José. Pues están buscando maximizar sus beneficios, reducir sus costos, qué me conviene, básicamente es lo que hacen, qué me conviene en cada lugar. Claro, pero tienen que adaptarse a lo que les marcan las reglas electorales como esta, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí claramente estaban en una violación de la ley. No podían hacer eso. No podían haberse registrado un 14 de diciembre, es el 2014, si no me equivoco. 2017, el último. O 2017, perdón, es el 14 de diciembre, tres partidos para una coalición para gobernador, y luego un mes después, ni mes, el 3 de enero, ya solo el PAN y el PRD. Claramente estaban violando la ley. Ahí no le veo vuelta de hoja, ¿no? Y sin embargo, el OPLE primero le da el registro, ¿no? Y después esto sigue subiendo hasta arriba. Y con el principio de uniformidad, pues va para atrás. Creo que la sala regional aplicó en principio bien, aunque les digo con poca consistencia lo que ya se había resuelto anteriormente. Pero en fin, los partidos pues ahí van jugando un poco a lo que les conviene. Y otra vez tenemos este cruce de intereses. Pues sí, ahí están los derechos de los partidos, pero de verdad eso es lo que va a privilegiar en nuestra vida democrática. Me parece que ahí es otra vez el error. Miren dónde nos encontramos en esta, qué fea palabra usar, pero creo que existe esta partidocracia en la que estamos. No, van primero los derechos de la ciudadanía. Y ahí está otra vez, ya lo había platicado. Pues, ¿qué queremos darle a la ciudadanía? Certeza, claridad, ¿no? No tengo nada con que las coaliciones sean variadas, porque aquí, cuidado,
uniformidad, aquí los términos incluso me hacen ruido, no es lo contrario a coalición dinámica. Son cosas distintas, ¿eh? Uniforme y dinámico. En todo caso, la palabra contraria a lo dinámico es estático. Y no es un principio de, ¿cómo se diría? Estático de las coaliciones. No, se permite que haya varias. Lo que se quiere es que haya un solo registro de una coalición para cada elección. Eso da certeza, lo da en tiempo. Lo que hace el tribunal a mí no me gusta tampoco por eso, porque mucho tiempo después, ya cuando llega a ser la superior, les vuelve a decir, modifiquen su coalición. No, pues el tiempo va pasando y la idea es darle a la ciudadanía, en tiempo adecuado, la información de qué tipo de elección se va a enfrentar. Entonces, a mí honestamente no me gusta esta sentencia, y no porque no me guste la regla de la uniformidad. Yo encuentro muy bien y muy válida la regla de la uniformidad, es muy clara, es una prohibición, ¿no? Para dar claridad el tipo de elección que se va a presentar y las opciones que va a tener la ciudadanía. Punto. No le veo tanta vuelta de hoja. No entiendo por qué el tribunal, o es más, si lo entiendo mejor, pues no tengo que desarrollarlo, ¿no? ¿Por qué el tribunal va dando estos cambios? Eso a mí no me gusta. Cuando ha dado muy buenas sentencias, soy el primero. Aquí hemos generado mucha discusión y no me va a dejar mentir María, que está allá sentada, soy el primero que dice que buena sentencia. Esta no me parece una buena sentencia, un poco en el contexto y con los precedentes que tiene, y justamente por eso, por esa última, si se hubiera quedado respetando el principio de uniformidad, yo estaría aquí alegando que me parece incluso una buena sentencia. No lo veo así, esa puertita última no me gusta, creo que tumba coherencia en lo que debe de hacer el tribunal, y otra vez, a través de ese movimiento, pues vuelve a darle un enorme dinamismo ya fuera de tiempo, que va a alterar claramente la claridad de la ciudadanía de lo que puede y a quién puede votar o no, ¿no? Ese sería un poco mi análisis, doctor. Muchas gracias. Excelente, Hugo, muchas gracias. Creo que dos puntos muy importantes, los efectos de la sentencia, hacia dónde va, y no es en la primera sentencia que se ve, y el tema de la congruencia, ¿no? Estos cambios de criterios que se ven de repente y no necesariamente siempre se justifican, a veces sí, a veces no, se entiende distinto. ¿Tienen alguna pregunta? María, por favor. A ver, yo sí creo que aquí hay un juego muy tramposo de los partidos para maximizar sus ventajas, pero y me queda claro que no se podía resolver en la sentencia de ninguna manera, pero el pecado original está en la decisión de haber permitido al ciudadano dividir su voto. Creo que sería mucho más sencilla las coaliciones y el contar los votos que si regresamos al principio de un ciudadano un voto y no un ciudadano dos medios votos, un ciudadano tres tercios de voto, un ciudadano, o sea, me queda claro que todos suman uno, o sea, aritmética sí aprendí, pero eso sí nos está generando muchísimo problema, y es darle vida artificial a los partidos que no tienen tanto peso, digamos, ¿sí? Si nosotros nos clavamos desde ahorita en que en cada una de las tres coaliciones tenemos tres partidos y en todas las boletas votamos por los tres partidos, suponiendo que en nuestro distrito vayan todos coaligados, porque también tienen que fijarse que así sea, lo único que no en la de senadores también, pero donde es relevante que yo parta mi voto es en la de diputados, porque con eso, digamos, del peso que me toca contribuir de mis impuestos a los partidos, le estoy dando 33 centavos a cada uno y la posibilidad de registro. A mí me parece que deberíamos de regresar a un ciudadano un voto y de cada coalición decir qué partido es el que me cae bien, que no necesariamente tiene que ser el mayoritario. Si a mí me parece maravilloso que exista Nueva Alianza, pues me voy a darle mi voto a Nueva Alianza, aunque en la de presidentes diga José Antonio Meade, pero en la de diputados, pues que se lo cuenten a Nueva Alianza y no a tercios. Creo que el pecado original de este embrollo está en el voto dividido, y en Coahuila fue la grandísima confusión que causó.
y ciertamente sí hay una incidencia a la hora del prorrateo de gastos, a la hora que tú, cuando aparece el gobernador con un candidato a diputados, la distribuyes entre el candidato a gobernador y Juan. Pero en el siguiente spot aparece el mismo candidato a diputado con la candidata Lolita. Entonces ahí lo divides con el candidato y Lolita. Y en la siguiente lo divides con el candidato y Pedro. Y así nos vamos yendo. Entonces sí hay una trampa en la fiscalización, que creo que es lo que trata de atajar el tribunal. Claramente tiene que haber coherencia y tiene que haber, creo yo, volvemos otra vez al tema de la intervención anterior, tiene que haber una reforma de ley que nos lleve a un ciudadano un voto, no dos medios votos, no tres medios votos, tres tercios de votos, etcétera. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? Bueno. No, quería ver si alguien más tiene alguna pregunta para acumularlas y adelante. Buenas tardes, mi nombre es Cane Clara. La pregunta que tengo es, ¿cómo funcionó ahora en el caso de el Distrito Federal entre Miquel y la candidata Boy, que van en coalición como Partido Verde y PRI a nivel nacional, pero aquí van separados? El presupuesto, ¿cómo se divide en ese caso? O sea, se hace una, digamos, se presentan los dos que están en coalición, pero a nivel Distrito Federal, ¿separan el presupuesto o va en conjunto y se les da por separado a los candidatos que por sí mismos en coalición, pero al mismo tiempo van en contra dentro de la Ciudad de México? Okay. Si quieren, ahora sí, hacemos algunos comentarios. Hugo, si quieres empezar tú. Era muy rápido, ¿no? Es que me parece, oyendo un poco a María, además estoy totalmente de acuerdo con ella, nada más volviendo un poco a lo que había dicho, que cuando evaluamos una sentencia, digo, hay que ver claridad, hay que ver cosas muy obvias. Cuando yo utilizo el término consistencia, me refiero a que las sentencias en casos similares sean resueltas de la misma manera, ¿no? Con los mismos criterios o aplicando los mismos lineamientos. Cuando hablo de coherencia, es al interior de una sola sentencia, que el análisis que se va haciendo de los distintos elementos que se encuentran en los hechos de ese caso en particular, lleven casi de manera lógica a los resolutivos, ¿no? Que haya coherencia en lo que estás analizando y diciendo con lo que finalmente vas a resolver. Cuando digo que no hay consistencias, claro, eso ya se explicó incluso por mis compañeros, porque hay casos resueltos similares, casos resueltos distintos. Cuando digo que falta coherencia, es porque creo que vas respetando muy bien los puntos de la uniformidad, en este caso en particular, y al final le dices, sí, pero dale chance de que modifique su coalición. A ver, si hubo uniformidad o violación y ya, se acabó, es inválido y no hay más, ¿no? Y ahí es donde me parece que se rompe esa parte. Quería explicar un poco eso. Respecto a la pregunta, o bueno, a lo mejor mis compañeros la quieren responder. Son elecciones distintas, una es federal, otra es local. Los presupuestos se asignan específicamente para cada tipo de elección. En el Distrito Federal no comparten nada. Es a cada partido y a cada partido se le da, tiene sus recursos para gastos de campaña. ¿Okay? Digo así de manera muy rápida y breve. Perdón, muchas gracias. Bueno, esa sería la respuesta. Yo simplemente quisiera comentar que creo que la decisión tomada en este asunto, Reg 84 que analizamos, es el más apegado a lo que establece la ley. Creo que se pudiera coincidir en las exposiciones que se han presentado, y creo que aunque haya un cambio de criterio respecto de los otros, sobre todo el de Coahuila, me parece que es positivo porque el caso Coahuila muestra precisamente las consecuencias negativas. Exactamente. El caso Coahuila muestra precisamente las consecuencias negativas, incluso con un posible fraude a la ley, al estar presentando dos coaliciones o distintas coaliciones, incluso candidaturas comunes, cuando la ley establece claramente la prohibición de que no puede haber más de una coalición en un proceso electoral. Entonces creo que esta decisión, aunque efectivamente cambia de criterio para bien en el sentido de cumplir con esta prohibición. Eso es lo que yo podría comentar. Gracias. No, yo coincido. A mí entiendo la regla de la uniformidad y me parece que debe aplicarse.
perdón que insista con el tema de Jalisco, pero lo quiero dejar claro. Ahí solo son 7 municipios donde hace un solo convenio de coalición, es una sola plataforma que aprobaron los órganos internos, y en esos 7, uno de esos 3 partidos dijo, yo no, a mí no me interesa participar en la coalición. Es más, ni me interesa postular candidatos en esos 7 municipios. Y se restringió el derecho de los otros 2 a postular un mismo candidato por esta regla de uniformidad que, insisto, creo no hubiera afectado en nada ni el tipo de coalición parcial, ni se hubiera generado una confusión porque el PAN no hubiera participado con otro partido en una coalición, ni hubiera siquiera postulado un candidato. Es decir, hubiera sido la misma coalición. A lo que voy es, se traduce en que un partido, si tiene o no derecho a no participar en la postulación conjunta de los candidatos en solo 7 municipios de 76. Eso es lo único. Yo por eso hacía la distinción. Yo estoy de acuerdo con Guanajuato, pero en el caso de Jalisco me parece que debieron haber analizado. O sea, parece que a partir del de Guanajuato ya fue un criterio cerrado y ya parece que cualquier caso que sale así, porque hubo otros Morelos, ya es fijo el criterio de la regla de uniformidad y no hay más. Aunque creo que ahí hubiera habido quizá la posibilidad de hacer una reformulación y abrir quizá la puerta. Porque, insisto, la consecuencia fue que no postulara ni el PAN ni el PRD en 6 municipios. Solo Movimiento Ciudadano. Cuando creo que no sé si esa podría haber sido o debería haber sido la consecuencia de aplicar una regla de uniformidad como se está aplicando, ¿no? Es lo que quería nada más aclarar. Digo, creo que aquí un punto que es interesante es, regresando al caso de Coahuila, la ley de por sí permite ya que haya coaliciones flexibles y parciales. Como lo dijo ahorita un poco María, en el sentido del comentario, no es algo que haya generado ni el INE ni el tribunal, la ley, o sea, la ley así está, ¿no? Que esto de coaliciones flexibles y parciales es que pues nos podemos coaligar en unos distritos sí, en unos municipios sí y en otros no. Eso ya lo vuelve complicado, pero así está la ley. En Coahuila me parece que lo que después dejó ver que este tema de las coaliciones dinámicas lo vuelve más complicado es no cuando la coalición es de 2 partidos, cuando es de 3 o más partidos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que en la coalición podemos ir nosotros 2, nosotros 4 juntos en tantos distritos, pero después nada más nosotros 2 en unos y nosotros 3 en otros, y eso es lo que lo complica, que es también un poco que los partidos juegan con esa flexibilidad y esa parcialidad, así juegan y complican la ley. Pero eso se ve traducido en una gran complejidad al momento del voto. En Coahuila había 128 maneras de votar por el candidato a gobernador. O sea, era una cosa impresionante. Y el candidato a gobernador no es una coalición dinámica, ¿no? Entonces, eso se traduce en mayores cargas. Y luego, al momento de hacer los cómputos, pues también se traducen mayores retrasos porque hay que ver todas las posibilidades. Y además, yo me acuerdo en Sudamérica algunas sábanas que son así enormes porque hay tantas posibilidades como candidaturas hay y tú puedes ir tachando y demás. En eso se traduce y después ahí es cuando entonces creo que se vuelve a repensar el principio de uniformidad. Pero todo esto es un poco producto de lo que trae la ley, ¿no? O sea, de cómo está prevista la ley, la flexibilidad y la parcialidad que permite en las coaliciones y que, como dicen, los partidos le explotan hasta el último de las oportunidades. Inclusive hay varios que se coaligan porque además eso se traduce en las prerrogativas que reciben. Entonces dicen, me voy a coaligar en 299 distritos y en uno no, porque eso me da más prerrogativas que si vamos coaligados totalmente, que ese es un segundo efecto, ¿no? No sé si alguien tenga más preguntas o algún otro comentario que hacer. Nada más un comentario, hay que recordar que con esa lógica, por eso el PRI y el Verde, por eso, o sea, a veces sí hay castigos divinos, no sé si divinos, pero sí hay castigos. El PRI y el Verde en 2012 no alcanzaron mayoría en la Cámara de Diputados por la cantidad de votos nulos que hubo donde el PRI y el Verde iban separados y la gente tachó los 2 emblemas. Claro. Si no hubieran tenido más de 50% de los diputados en la Cámara de Diputados. Sí, sin duda. Claro, sí. Sirve. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes ya. Uriel Pérez de Oaxaca. Básicamente me parece que coincido con los ponentes que el
tema de complicar este contexto en el tema de abrir o de romper o no darle la importancia y el alcance que tiene la uniformidad en las coaliciones o el principio regla de uniformidad en las coaliciones, se debe restringir más a un análisis propiamente de los partidos políticos, porque al final de cuentas son estrategias o estudios que hacen ellos conforme a esta cuestión de beneficios que le pueda traer en términos electorales, se coaligan o no. Entonces, aquí más que nada, igual coincido en que lo grave a lo mejor de la sentencia que se analiza es que efectivamente vulnera de manera innecesaria este principio de certeza al abrir una puertecita para que se haga una cuestión una cuestión ya juzgada o algo que ya pasó, que fue un registro de convenio de coalición en el cual se aprobaron por diferentes órganos en cada partido, todavía se pueda abrir nuevamente la puerta o una ventana para que se pueda modificar estos convenios de coalición. Al final de cuentas, creo que ahí también coincido. La pregunta, bueno, el planteamiento de manera concreta sería entonces si al final de cuentas, evidentemente, lo que se busca es también que el electorado o la ciudadanía tenga un voto informado y que se evite esta confusión, incluso que se puede dar en coaliciones flexibles o en las famosas coaliciones parciales, ¿por qué no analizar o por qué no en un momento dado los propios partidos políticos pudieran analizar el tema entonces de las candidaturas comunes, si es que ellos ven como una viabilidad en un momento dado postular a un solo candidato dos partidos políticos, ¿no? Entonces ahí creo que sería el planteamiento en dónde estaría este análisis o si cabría el análisis de retomar esta figura de las candidaturas comunes para que no se restrinja en un momento dado esta posible vulneración al derecho de los partidos políticos de participar de manera aliada, ¿no? Ya no, para no decir coaligada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional que quieran añadir? Sobre eso es que no en todos los estados está regulado y permitida la candidatura común. Por ejemplo, en Jalisco no está permitida y esa fue la consecuencia, no poder postular, que dos partidos no pudieran postular en 7 municipios, cuando sí había intenciones, ¿no? de generar, digamos, una participación conjunta. José. Bueno, simplemente para decir que yo creo que se puede encontrar una relación como de trade-off entre el derecho, como le llama David, a los partidos políticos a decidir cómo se van a coaligar. Entre más derecho tengan, entre más libertad tengan, eso va a tener un costo en la sencillez o dificultad de la candidatura que presentan. Entonces parece como una relación inversa. Pues efectivamente puede tener beneficio para el partido la posibilidad de decidir cómo se coaligan, pero eso va a tener quizá necesariamente un costo en la complejidad y en la complejidad de la presentación de la candidatura en la boleta y en la posible confusión del electorado, como es el caso de Coahuila. Entonces, me parece que puede ser más complejo de lo que parece las consecuencias. Finalmente siempre hay un costo inverso respecto de la presentación, no sé, de una... los partidos pueden decidir libremente cómo se coaligan. Ahí se puede estar defendiendo el derecho, no sé si se puede hablar de derecho o no, pero la autodeterminación de los partidos políticos para decidir con quién se coaligan. Pero eso tiene un costo al momento de presentar la candidatura. O sea, entonces la solución no es fácil. La solución puede ser más compleja de lo que puede aparentar a primera vista. Sí, gracias. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Ana. Bueno, ya que retomaron el tema del artículo transitorio segundo de la reforma político-electoral del 2014, justo el legislador indica que se deberá hacer una ley de partidos políticos nacionales y locales donde deberán incluir un establecimiento respecto a la figura de coaliciones. Literalmente, en la primera fracción dice que se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales. Lo que vemos en la Ley General de Partidos Políticos es que toman esa frase de uniforme como un principio o una regla. A mi interpretación y de mi compañero, un sistema uniforme lo que te lleva es un conjunto de reglas conjuntas, tanto para leyes federales como locales, y que se haga de una misma manera. Al momento que expiden la ley
para mí se transgiversó, o sea, lo que realmente se quería en ese transitorio. No sé si solamente nosotros lo entendemos así o ustedes que tienen más expertise nos podrían explicar un poquito. Hugo, por favor. Qué padre encontrar la letra del transitorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo que dice, es otra cosa totalmente distinta a lo cómo se está interpretando. Hombre, que a final de cuentas puede quedar igual, porque podía la ley hacer la prohibición, tal cual. Pero eso no es la uniformidad a la que aludía la Constitución. La Constitución, por lo que acabas de decirnos, Ana, es pues más bien que sea igual lo federal y lo local, que ahí no haya diferencias, ¿no? En esta moda de estos últimos años de hacer todo nacionalizante, ¿no? Pues un poco va en ese sentido, sí, totalmente. Y aquí ya el legislador en la ley dijo otra cosa, entendió otra cosa y le da vida a este principio regla, ¿no? Que bueno, nos ayuda, pero estamos hablando de la prohibición. Podríamos quitarle la etiquetita simplemente, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es que además se utiliza mal, porque uniformidad y luego lo que es dinámico es la distribución, o sea, entonces estás ahí mezclando palabras. Y a mí yo siempre digo, más que espíritus en las leyes y en las normas, son palabras que deben ser claras, porque si te empiezan a volver complicadas, dijo, se vuelve un laberinto, ¿no? Sí. Coincido, me parece que era más bien una reserva de ley, ¿no? Es decir, decirle al legislador federal que tendría que generar un sistema uniforme tanto para las coaliciones federales como las locales, ¿no? Ese sistema uniforme, ¿no? En el transitorio, no una prohibición o no una regla, digamos, interna, digamos, de las coaliciones, que al final está, y insisto, me parece bien, me parece que es una buena regla, no estoy en contra de eso, pero sí, no tiene nada que ver con lo que el transitorio decía. ¿No? ¿Cosa de algo más? Bueno, pues muchas gracias y los esperamos en el siguiente seminario que será en el ITAM. No me acuerdo ahorita la fecha, pero va a ser en mayo, en junio en el ITAM. Gracias. Sí.